Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Y otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límites, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, presa, presa, desa, desalmada cabeza, besa su alteza. Profesan promesas de esas que esa vemos pronunciar y no, no progresa. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. Será el sol que ilumine la comunicación o el seol que confine a la persecución. Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras trincheras independientes, alternativas, digitales, honestas y transparentes. A través de Facebook en nuestras dos páginas oficiales, Sin Censura con Vicente Serrano y Noticiero Sin Censura, y sobre todo a través de no una ni dos, sino de nuestras tres principales cuentas, canales en YouTube. Sin Censura Media con más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV con más de 1,100,000 suscriptores, Sin Censura Presenta con más de 100,000 suscriptores, y le pido lo de todos los días que nos respalde suscribiéndose a nuestros tres principales canales en YouTube. Y les recuerdo que no tiene que pagar un solo centavo, un peso, un dólar, un euro, nada, 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 es gratis. Y no se le olvide activar la campanita, dele clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Gracias también por seguirnos en Twitter, y si aún no lo hace, ¿qué espera? Ya hasta me autoapodé el Toques. Ya ve que me andan criticando por mi cédula profesional como técnico electricista que me entregaron cuando me gradué del CBT 64 de la prepa hace muchos años. Bueno, pues mi cédula les provoca toques en el Obeder, en donde les conté, y por eso me pueden decir el Toques, me pueden citar, diría el Patitas de Molcajete. Y esta situación se da en Twitter, por eso le digo, sígame en arroba guión bajo Vicente Serrano. Aquí está, mire,
es la cuenta oficial de Sin Censura. Somos más de 500,000 de personas ahí en @Vicente Serrano para que nos siga en Twitter. También le encargo que en esta transmisión en vivo y en directo nos ayude con los likes. Busque la manita hacia arriba y dele clic al pulgar hacia arriba, dele clic al dedito hacia arriba, porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan, los likes que no cuestan, pero que sí hacen la diferencia. Y a punta de likes, le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Échenos la mano porque cada clic cuenta, y a punta de clicazos, juntos le vamos a pegar al algoritmo y le vamos a sacar la vuelta a las campañas que buscan desaparecernos de YouTube. También le agradezco que nos ayude viendo y compartiendo nuestros videos. Por eso tampoco se paga, pero es muy importante para nosotros. Vea nuestro contenido, por ejemplo, la entrevista completa con Loretote, con Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, que tanto me han criticado desde el viernes que publiqué un extracto en Twitter, fin de semana de ataques, y bueno, ya les presenté la entrevista completa, ahí está desmenuzada en nuestros canales de YouTube. Se suma a las mentadas de madre, las mesas de diálogo. Hoy le presentamos cómo tomó posesión del cargo como gobernador constitucional del estado de Hidalgo, acabando con más de 90 años de hegemonía del PRI en aquel estado. Julio Menchaca, representante de la coalición Juntos Hacemos Historia allá en aquel estado. Y también le presentamos cómo abuchearon a Ricardo Monreal. Todo eso lo encuentra en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. De ahí comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Aprovecho también para agradecerle a las personas que se comprometen económicamente con este espacio libre como el viento. Gracias a Miguel Mesa, que nos acaba de enviar un superchat de $20. Dice: saludos, familia de Sin Censura, aquí estamos como todos los días manifestándome. Gracias, Miguel Mesa, te mando un saludo hasta Brooklyn, en el área de Nueva York, y así como él, usted también puede apoyarnos, hoy más que nunca. Ahora que le dije a Loret, al papá de Loret de Mola, al papá de los montajes, que yo no tengo los dineros que Loret, que yo no manejo los recursos como Latinus, que yo no me vendo como él, y que hizo un berrinche, casi le da el patatús. Bueno, pues es importante demostrarle que aquí la audiencia nos respalda. Gracias, Miguel Mesa. Si usted quiere enviar un superchat, le recuerdo que es muy fácil. Lo que tiene que hacer es buscar ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita todos los días Adriana en los controles. Ahí le da clic con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje como Miguel Mesa, y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias a quienes están suscribiendo, a quienes están registrando como benefactores o benefactoras mensuales de Sin Censura. Si usted quiere aportar mensualmente, usted elige qué nivel de membresía y cuánto quiere aportar. Por ejemplo, el nivel 1 de $3.99, y así va subiendo hasta llegar al nivel 4, el nivel máximo de $49.99, que le estará deduciendo de su tarjeta de crédito o de débito mes con mes YouTube. También le agradezco si considera la posibilidad de enviarnos un donativo vía PayPal. Ya está activado el logotipo de PayPal en la parte de arriba, en la parte superior de nuestros canales de YouTube. Ahí está señalado con la flechita roja, ahí donde dice PayPal, le da clic y muy fácil con su tarjeta de crédito o de débito nos hace su aportación. Y si se encuentra en la República Mexicana que no tiene tarjeta de crédito o de débito, no importa. Lo que le pido es que busque una sucursal de Banamex y que le diga al cajero o a la cajera en cualquier parte de México que le quiera hacer un depósito a este número de tarjeta Banamex Saldazo que ve en pantalla. El número es 4766-8408-9217-5790. Repito, 4766-8408-9217-5790. Le agradezco a todas las personas que se van sumando a esta transmisión en vivo y en directo, como María Alcaraz desde Guadalajara, Jalisco. Le mando saludos a nuestros moderadores y moderadoras como Led, como Madame Kika, a todos los moderadores y moderadoras.
Le mando un saludo al Papelerito de Jalisco, a Pájaro Cheve, a Manuel de la Cruz, que manda saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias a Roberto M., a Gilberto Plasencia Gutiérrez. Gracias a Maribel Pérez, a C. Conchita, a Odrasir Hernández. Gracias a todos quienes se van sumando en estos momentos. José Núñez, te mando un saludo. Gracias, Pepe, por estar al pendiente. Yola Salazar desde Monterrey, en donde no llovía y ahora no para de llover. En donde no llovía y teníamos al Gober mordiéndose las uñas y ahora hasta las clases se suspendieron. Vaya situación por allá en Nuevo León. Chiquitito Ayala Ayala, Benito Martínez Martínez, Sergio Sánchez, hasta Orizaba, le mando saludos a Benito. Desde Visalia, California, se reportan también. Germán Cabrera desde Chicago, desde Visalia, José Raúl Gutiérrez García. Gracias a René Garay, que también se reporta desde Sacramento, California. A todos les agradezco que se estén sumando a esta transmisión en vivo y en directo. Bueno, usted sabe que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, grábenme, muchachos, usted sabe que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno, de los oficiales, de los que mandata la ley. El cuarto informe de gobierno que obviamente ha sido criticado por la oposición, que no tiene cómo dejar de patalear, están desesperados. Imagínense que el suspirante a la presidencia del PAN, Ricky Riquín Profuguín, sigue destilando, como la gaviota, ¿no? Destilando veneno desde cualquier parte del mundo. ¿Desde dónde? ¿Quién sabe? Pero desde su trinchera, Ricardo Anaya critica el informe de gobierno. Don Ricardo, no se haga pendejo, lo están esperando las autoridades para que haga frente a las acusaciones en su contra. Entendió el que entendió. ¿Viste la sarta de mentiras que acaba de decir López Obrador en su informe? ¿Sabe nomás? Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al COVID. Eso es mentira. O sea, de acuerdo al INEGI, hoy la economía de México es inclusive más pequeña que cuando empezó el sexenio. Y la inflación, el aumento de los precios, es del doble. Hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. Eso también es mentira. Estas son las cifras oficiales. Había 8.7 y ahora hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema. O sea, no disminuyó. Hay 2 millones de personas más en pobreza extrema. Así, con esta estrategia básica, estamos reduciendo la violencia. ¿Pero cómo se atreve a decir eso? Si el país está hecho un desastre y todo mundo lo sabe. Hay 92 homicidios diarios. O sea, por favor, dale el golpe. A ver, Adriana, ya para este señor. ¿Con qué cara, Ricardo Anaya? Es más, lo voy a poner muy fácil. ¿Usted le cree al señor que da la cara todos los días para que sea cuestionado por medios independientes y no independientes, por paleros y por verdaderos periodistas, o le cree al señor que se fugó y que no ha dado la cara a las autoridades por las acusaciones, por los señalamientos en su contra? No hay más que decir, más claro, ni el agua. Qué fácil decir, el país se está cayendo a pedazos desde Estados Unidos, Ricardito. No seas sinvergüenza, no seas sinvergüenza. Bueno, le voy a mencionar de otras noticias. Esto es lo que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila mantener la prisión preventiva oficiosa. Mañana continuará la discusión. La discusión sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa terminó al menos por hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque continuará mañana. Se prevé que se mantenga sin cambios en la Constitución, ya que 3 ministros se han pronunciado contra la declaratoria de inconstitucionalidad.
Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, ambas designadas a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Alberto Pérez Dayán. La Suprema comenzó la discusión sobre si elimina o no la obligatoriedad para que jueces dicten prisión preventiva oficiosa en el país. Con esto, por primera vez se discute un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos. En su participación, el ministro Luis María Aguilar Morales, encargado de elaborar el proyecto de sentencia por esta discusión, aclaró que su propuesta sobre la prisión preventiva de oficio no establece la eliminación de la prisión preventiva en general. Precisamente tenemos estas declaraciones del que en su momento fuera también ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. Échalas, mi querida Adriana. La segunda, conocida como prisión preventiva oficiosa, que es la que constituye la materia de esta acción de inconstitucionalidad, en el sistema jurídico mexicano se constituye como una medida cautelar que necesariamente debe decretar el juez penal cuando una persona es imputada por alguno de los delitos que están expresamente contemplados en el catálogo del artículo 19, párrafo segundo, constitucional. En este caso, el proyecto únicamente se analiza la validez de la prisión preventiva oficiosa. Y esto lo quiero enfatizar, pues en el proyecto no se valoran los efectos o pertinencia de la prisión preventiva en general, digamos la ordinaria, para distinguirla de la oficiosa, como límite a la libertad personal, de tal manera que solo se analiza la prisión preventiva en su forma de imposición oficiosa o automática en relación con las bases y principios de un Estado constitucional de derecho. De esta forma, en el proyecto no se estudia si la prisión preventiva es o no válida o necesaria, pues ese tema no forma parte de esta acción de inconstitucionalidad. Aquí me permito señalar, en especial para el público que sigue esta sesión, que no se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el propio artículo 19 constitucional, dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general y especialmente para las víctimas o para el desarrollo de la investigación o del proceso, para que el juez penal pueda valorar, analizar y determinar si es necesario imponer la prisión preventiva justificada. E insisto, la existencia de la prisión preventiva seguirá, pero de forma justificada y motivada. Ahora bien, este alto tribunal en la jurisprudencia... Bueno, pues ahí están las declaraciones del ministro, algo que ha puesto a la oposición de cabeza. Señalan que sean estos ministros sometidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que el presidente en la mañanera dijo, entre otras cosas, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación va contra la prisión preventiva, ya no va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el supremo poder conservador. Así lo dijo el presidente. Aquí se lo mostramos. Señor presidente, Carlos Montesinos de Reporte Índigo, señor procurador, para preguntarle justamente del tema de la prisión preventiva, dado que inicia también el debate en la Suprema Corte, ya nos queda clara la postura de su gobierno al respecto. Y también nos queda clara la postura de varios de los ministros que estarán en el debate, lo comentaba el ministro Saldívar hace un rato en redes sociales. Pues para preguntarle, ¿tiene contemplada una alternativa en caso de que prosigan el primero el amparo y después la acción de inconstitucionalidad o la convencionalidad? No sé, enviar alguna iniciativa para mantener la figura, reformarla, ya que, como nos comentaron durante la semana pasada, pues corresponde al Poder Legislativo de ver por este tipo de reformas, este tipo de regulaciones. Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a
la facultad del Poder Legislativo. No, no se estaría cumpliendo con el principio de el equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atreva, porque es completamente violatorio de la Constitución. Pero eso ya le correspondería al legislativo. Y nosotros, pues, defendernos para que no nos invadan. ¿Sí? Porque, pues, ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador. Bueno, pues ahí están las declaraciones. También. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchas declaraciones en ese sentido. Estemos al pendiente. En la oposición, le digo, están de cabeza debido a esta situación. Y bueno, pues le quiero comentar que, por ejemplo, Loretta Ortiz mencionó, la ministra Loretta Ortiz reconoció que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva debe ser limitada y justificada, pero emitió su voto en negativa a la propuesta al considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede inaplicar la Constitución, y cito: la inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionar el principio de división de poderes. Sería una falacia que, al tiempo que estamos llamados a proteger la Carta Magna de la Constitución, la Carta Magna de la Unión, estamos dispuestos a inaplicarla, dijo la ministra, haciendo eco precisamente de lo que dijo desde la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para que vea que la oposición anda de cabeza. Grábenme, muchachos. Andan tan desesperados que están a punto de romper el PRI y el PAN, creo yo, la alianza putrefacta de Claudio X González. Por el tema de Alito, por las declaraciones de Meco, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Y es que en el tema de la Guardia Nacional, si prospera una iniciativa presentada por el PRIismo, dicen en el PAN, la alianza no tiene razón de ser. Es más, vea y escuche lo que dice Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Asegura que con López Obrador el país suma 4 años sin cumplir. 4 años de retrocesos, fracasos. ¡Qué bárbaro, López Obrador! Ya no nos lleva por el rumbo de Venezuela. Vamos ya cruzando Cuba rumbo a África, de acuerdo a la visión catastrófica de estos señores de la oposición. Son declaraciones de Marco Cortés luego del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy les hablo haciendo eco de lo que muchos mexicanos me dicen todos los días y con el mandato de millones de mexicanos que votaron por Acción Nacional en el 2021 y que ven como yo que las cosas en México van de mal en peor. Que el gobierno morenista lleva 4 años sin cumplir y ya se les está acabando el tiempo. Hoy el dinero no le alcanza a la gente para nada. 7 de cada 10 hogares sufren para comprar alimentos y pagar servicios básicos. No hay oportunidades de trabajo digno para los jóvenes, mucho menos para los más adultos. Hoy en México, los trabajadores calificados tienen sueldos más bajos. Ya ni hablar de las promesas incumplidas, de bajar el precio de la gasolina, el gas y la luz. En 4 años, la violencia y la inseguridad se han incrementado y expandido a todo el territorio nacional.
la gente vive con miedo frente al terrorismo y la violencia de los grupos criminales. Se han incrementado los feminicidios, los homicidios, el narco. Para mi querida Adriana, ¿con qué cara Marco Cortés habla de inseguridad? Si el último de sus presidentes, que por cierto los mandó mucho a la chingada, por culpa tuya, Marco, Felipe Calderón, nos dejó bañados en sangre. Nos dejó una saga de injusticias con la simulada guerra contra el narcotráfico que encabezó el señor que está en el bote en Nueva York, acusado precisamente de trabajar para el crimen organizado, al mando de superpolicías como Luis Cárdenas Palomino, también en el bote, acusado de tortura. ¿De qué me hablan los panistas? Pero le digo, están desesperados. Ya escuchaba la visión catastrófica de México de Marco Cortés. Ahora vea y escuche a Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN. Literalmente, ese sí, hace un llamado al presidente López Obrador para que hagamos equipo para cambiar el rumbo. Ya sé que la risita es la que calienta, pero así andan, le digo, desesperados en una oposición totalmente derrotada. Vea y escuche. La gente está sufriendo, atendámosla. Las familias están acongojadas, démosle motivos para volver a creer. Hay más de 3 millones de mujeres violentadas. Han matado a 10.067 por ser mujer a 3.451 mujeres que apenas sobreviven. Hay 28.6 millones de personas que tienen hambre. 1 millón de familias dejaron de ser clase media. Esta está en peligro de extinción. Salvémosla. El Congreso está obligado, senador, a proponer soluciones, senador, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este país. Cumplámosle a la gente que nos trajo aquí, que, senador, permitió que estuviéramos representándolos. Ingreso básico universal, seguro desempleo, medicamentos, educación de calidad, ya. Pero sobre todo, señoras y señores, empecemos por cambiar. Iniciemos hoy abrazando a las víctimas y no a los delincuentes. Senador, digamos todas y todos, no a la transferencia de la Guardia Nacional. Aprobamos su creación, senador, civil, pido que con un mando civil, que así siga. Basta de caprichos y de arbitrariedades. La ley y, senador, la Constitución Rementería, son la única vía para proteger los efectivos colectivos. Demandemos, senador, ya la reconciliación nacional. Concluya, por favor. Urge voluntad federalista. Senador Julen Rementería, deje ya de denostar, señor presidente, las voces que no opinan igual que usted. Vayamos por las tres S: solvencia, senador, económica, seguridad, concluya, y salud. Corrijamos el rumbo. Es tiempo. No les gusta oírlo. Han fallado, senador, a México. Que concluya. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno. Yo nada más le puedo decir que no sé si es Julen Rementería el que le está dando clases de actuación así tan estridente a Lili Téllez, a Kenia López Rabadán, o son las senadoras las que le han dado sus clasecitas al coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería. Pero son unos cinicazos, son unos cinicazos. Por ejemplo, grábenme, muchachos, en la discusión del tema de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, apareció la honorable, la respetada diputada federal del PAN, Margarita Zavala. Margarita Zavala, la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón, la que fue primera dama y cayó como cómplice ante
todo lo que ocurría en esa simulada guerra contra el narcotráfico que nos tiene donde estamos. Porque García Luna era el mandamás de esa policía federal echada a perder. Era el supersecretario. Bueno, dice Nicolás Sarkozy en el documental este Vallarta Casé de Netflix, que mandaba Genaro García Luna y no Felipe Calderón. Cayó tantas veces Margarita Zavala con lo que ocurría en el sexenio en el que gobernó su esposo, que hoy escucharla decir que hay una crisis de violencia por no enfrentar a la delincuencia, que se me revuelve el estómago. Pero bueno, si está cenando, cuidado, no vaya a escupir la comida. Si se está tomando el cafecito, no le vaya a caer mal, no le vaya a dar agruras. Conste que se lo advertí. Pero aquí exhibimos a estos personajes por hipócritas, por descarados, por sinvergüenzas. Ve ahí, escuche. Hay una crisis de violencia y la razón es por no enfrentar a la delincuencia, por haber abandonado a su suerte a las familias mexicanas, por la claudicación de este gobierno a su deber de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es la rendición del Estado frente al crimen organizado. Y ahora no saben qué hacer y han decidido trasladar la responsabilidad de este gobierno al ejército. Esta ley no resuelve el problema del crimen organizado ni de la violencia. Esta ley no le beneficia a nadie, no beneficia a los ciudadanos, no beneficia al ejército, no beneficia ni a la Sedena, ni a la Guardia Nacional, ni a la Secretaría de Seguridad, ni a la Policía Federal, ni a los marinos, ni a la Secretaría de Marina. Cargarle al ejército, la Guardia Nacional, es pasarle toda la responsabilidad del gobierno de las fallas de seguridad al propio ejército. Y eso no es justo ni con el ejército. Citan a la Corte Interamericana, háganle caso. Además, esta reforma es inconstitucional, viola la Constitución, lo saben muy bien, viola la Constitución, no la pasada ni la de hace un año, la de hoy. Y ahí dice que debe ser civil. Han fallado, son una decepción, una tragedia. La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos. Y con ustedes se han achicado las calles y se nos han quitado libertades. La solución es fortalecer las instituciones de seguridad. Y ahí debería estar el debate. Lo que queremos es fortalecer, sí, a la Guardia Nacional como algo civil. Y por supuesto, Adriana, lo que queremos, dice Margarita Zavala, se lo voy a leer, es lo que entiendo, es que regresen los García Luna. La Guardia Nacional existe hoy por el cochinero que dejaron en la Policía Federal, infiltrada por el crimen organizado, por la corrupción hasta la médula. ¿Y quién dirigió la Policía Federal? Usted dígame. Genaro García Luna. ¿Y quién era Genaro García Luna? El que jugaba a las escondidas, al gocha, en Los Pinos con Felipe Calderón. ¿De qué me habla Margarita Zavala? Hipócrita, sinvergüenza, descarada, que ha callado ante situaciones como, solo por mencionar un tema, el caso Florán Cassé e Israel Vallarta. Y precisamente para hablar de esto, saludo y le agradezco la confianza, ya tenía mucho que no la saludaba, a la hermana de Israel Vallarta, Guadalupe Vallarta. Lupita, te mando un abrazo y te agradezco mucho que te enlaces con nosotros aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va tanto tiempo sin saludarte, Guadalupe Vallarta? No escucho a Guadalupe, compañeros. A ver si me ayudan, por favor. Ahí se me escuchó. Ahí te escucho, Guadalupe, ¿cómo estás? Pues bien, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Guadalupe, ¿escuchas y ves a Margarita Zavala hablar de seguridad y hablar de derechos humanos y hablar de estas cosas? ¿A poco no te dan agruras como a mí? Claro, porque pues quien violaba los derechos humanos en el sexenio aquel eran precisamente el de ese gobierno, ¿no? El gobierno de Calderón. Entonces,
Aparte se me hace como con un cinismo, ¿no? Y una burla para, pues, para todas las personas que les violaron sus derechos humanos, ¿no? Querida Guadalupe, te vi entrevistada para este documental de Netflix que se acaba de estrenar y al que ha hecho referencia una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador a la mañanera. De hecho, yo fui el primer periodista que le plantea al presidente lo del documental. ¿Ya has escuchado las declaraciones del presidente? ¿Qué evaluación haces del documental? ¿Qué piensas de lo que ha dicho el presidente? Dame tus opiniones, Guadalupe. En cuestión del documental, siento que está muy bien hecho. Ya lo vi, los 5 capítulos. Obviamente hay cosas que pues ahí la persona que sale diciendo que Israel es un homicida, pues es una cuestión pues que no me gusta, pero bueno, se tiene que hablar de todo, ¿no? Porque no es. Y yo te quiero decir que ese es un documental basado en el libro de Volpi, el señor Volpi, y a su vez con toda la investigación que hizo Manuel Stills, pues se me hace muy completo, se me hace muy bien hecho, tiene buen sonido, a mí me parece bien. La cuestión de proyectar eso que nosotros vivimos, ¿verdad? A través de personas que investigaron, es importantísimo porque eso va a llegar a personas que no tenían acceso a ni siquiera a comprar un libro, ¿no? O sea, y no, pues México no estamos acostumbrados mucho a leer, entonces pienso que ven más Netflix y esas cosas, entonces es importantísimo, muy bueno que hizo esa docuserie porque pues va a llegar a muchos pensamientos y creo que ha sido bueno porque ha causado un gran impacto, ha despertado nuevos intereses en personas que se ha hecho conciencia más que nada, ¿no? Creo que era un poco de conciencia y sí han cambiado las cosas y lo que dice el señor presidente, pues está bien que él trate de pues de hacer entender a las autoridades que ya es el tiempo de pues ya de cerrar ese asunto y creo que merece la libertad. Guadalupe, yo le preguntaba al presidente si ya era momento de revisar esto y pedirle a la Fiscalía General de la República que se desista de las acusaciones y acabar con esta injusticia de la justicia mexicana, aunque parezca trabalenguas. ¿Tú crees que tu hermano, que tus familiares, porque al final ya no es solamente, y hay que decirlo, el caso de Israel fue el mediático, pero no es el único que está tras las rejas, ¿tú crees que esté más cerca que nunca la salida de prisión de ellos o no? Yo pienso que si la fiscalía tuviera la voluntad de hacerlo, ¿desde cuándo se hubieran retirado los cargos de Israel? Porque esa averiguación previa está plagada de violaciones y de mentiras, ¿no? Sabemos que, como nosotros lo vivimos, cómo se fueron haciendo las cosas, cómo fueron en su momento sembrando pruebas, porque sí te quiero decir que en la detención de Israel y de Florence, pues se basan en parte, en supuestas investigaciones que nunca hicieron, y es muy interesante si se pudiera escudriñar así como lo hicieron varios periodistas. Yo te digo que cuando tú ves ese expediente, que las primeras hojas, cómo lo hacen, todo parte de una denuncia de Valeria Cheja Tinajeros, que fue secuestrada en agosto, creo que por ahí del 31 de agosto del 2005, pero la investigación no la hacen, ¿sí? O sea, de ahí pasan muchos meses hasta diciembre, y es cuando el día 3 comienzan a armar todo esto, ¿no? Es detenido él el día 8, torturado y presentado el día 9, y a partir de ese día se acentúa más la fabricación de pruebas, porque el día 3 y 4 de diciembre es cuando ellos empiezan a decir que existe en un parte policial, ¿no? Dicen que Valeria lo identifica cuando ella no firma la ratificación, y no hay algo que diga que ella estuvo presente, sino posterior en la noche, y ahora ya lo identifica por unas fotografías que le muestra, perdón, la policía, en ese tiempo AFIS,
y de ahí se deriva todo, ¿no? Y entonces es el pretexto para detenerlos, pero bueno, ya no les, ya saben mucha gente de lo que yo hablo, y cómo se hace después de eso, ese día, cómo se hace todo el montaje, y pues de nosotros al principio pues no entendíamos qué pasaba, aunque sí empezábamos a tener noción porque Israel, de un inicio él narra lo que vivió, y yo por ahí guardo un documento que él escribió dentro de la CIEDO, o no recuerdo si fue la Casa de Arraigo, cuando él escribe en cuando él escribe en hojas de donde uno se seca las manos, que es como papel de donde se es un poquito ancho, y ahí él escribe lo que había pasado, o sea, no se lo permitía. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, bueno, nos damos cuenta porque él se lo da a mi mamá, es algo que yo guardo, pero que nunca he pues exhibido, ¿no? Porque, y ahí él cuenta lo que vivió, obviamente sin nombres, pero él narra. Entonces cuando nosotros decimos, es verdad, porque ni tiempo le dio de como dicen, no ser un acuartado a pensar, si él lo escribió ahí dentro de estando ahí a los 2 días de que había sido torturado, ¿no? Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que efectivamente él describe las personas, pero sin nombres, pero ya después nos fuimos dando cuenta, y creo que es parte de la investigación que hizo primeramente los periodistas que investigaron, como el maestro Pepe Reveles, Emanuel Stil, Zambiña y otras pues, personas, y después el señor Volpi, que escribe ese libro, que es el que causa más impacto. Pero la investigación que hizo Manuel Stitz fue muy profunda, porque ella nos acompañaba incluso hasta Tetina Yarit, y al igual que Delphine de Youth, otra periodista francesa. Entonces ellas se metieron mucho en el tema de investigar, y pues ahí dicen que nosotros pagamos esos libros y que la serie, pero y además se atreven a decir que con el dinero de los rescates se pagaban los secuestros. Entonces, pues es muy difícil cargar con todo eso, Vicente, porque pues duele, porque a pesar de todo lo que se había investigado, lo que se decía, porque no, para, siento que como para Israel no hay justicia, y para los demás, ha sido muy tarde, muy tardía, y bueno, tuvimos la fortuna de que 3 días estén en libertad, pero pues fue un terrible ir y venir a las instituciones y con el juez y presentar pruebas, porque pues a ti te dejan la carga de tú demostrar que tú no eres culpable, porque es muy fácil y jamás presentan pruebas, simple y sencillo, y los delitos de secuestro son terribles, ¿no? Lupita, fíjate que el viernes le mando un saludo a Manuel Stills, estuve comiendo con ella, y pues me contaba cosas que son verdaderamente para jalarse los cabellos, ¿no? Incluso tú estuviste a punto de ser arrestada, terminar tras las rejas, porque te empezaron a, así lo entiendo, a ver como una amenaza desde afuera, porque fuiste siempre la voz de la familia. Hay cosas tan locas como vamos a darnos una vuelta por la Ciudad de México, es que es de risa loca, con las víctimas, y las víctimas literalmente identifican a personas en esta maraña, en esta selva llamada Ciudad de México, de literalmente de chiripa, una y otra vez, con una gran suerte, nótese mi sarcasmo, los investigadores. ¿Qué te deja? ¿Qué te deja esta perversidad? ¿Y qué te deja esta hipocresía de políticos, sobre todo panistas, sobre todo de oposición hoy, que se rasgan las vestiduras al hablar de un tema tan delicado como la prisión preventiva oficiosa, y decir, este gobierno nos puede meter a la cárcel sin ton ni son? Oye, tienes casos como el de Israel Vallarta, 17 años en la cárcel, y tú vienes con tus hipocresías. Esas dos cosas, Guadalupe, la perversidad, por todo parece indicar personajes tan oscuros como este Margolis, que tenía broncas con el hermano de Florence, y
los hipócritas que hoy se rasgan las vestiduras cuando tu hermano tiene 17 años en la cárcel, y de eso no hablan, de eso no, por eso no se pronuncian, en Guadalupe. Me deja un gran aprendizaje, porque gracias a eso aprendí a defenderme. No sabía muchas cosas cuando pasaba todo esto. No sabía por qué tanto odio. Porque no nada más fue Israel, sino fueron pasando los años y también fueron tres más, y eso fue como un golpe para nosotros como familia, como que nos querían, ¿cómo se dice?, separar, porque pues el sostén más fuerte era por parte de René en todos aspectos, de Mario, cuando estaban conmigo, estábamos todos en las audiencias. Entonces yo no entiendo esa maldad, porque no nada más fueron las presiones de ellos, muchos años en una cárcel federal, pues ahí conlleva la muerte de mis papás, a la desintegración de las familias, porque a fin de cuentas ellos, en la detención de René, Juan y de Ale, pues ¿qué pasa? Que nos entra un terror, y cada de las familias nucleares que hacen mis cuñadas, pues empiezan a proteger a sus hijos, ahí hay un rompimiento involuntario, porque pues cada quien empieza a tener más temores y a preocuparse. Entonces también les cuento de la forma en que a los niños los sacaban de las escuelas, a nosotros nos ponían mensajes en las puertas de la casa, diciéndoles que éramos secuestradores, así, literal, secuestradores culeros, vamos a venirlos a matar, porque ya salieron en la tele, porque todos los días salíamos. Entonces ahí los tengo, algún día los mostraré. Había una perversidad terrible por parte de, pues lo tengo que decir, de los medios de comunicación, que formaron ahí también una complicidad con la policía, porque yo así lo pienso, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Y repetían su verdad histórica, como dicen, dándola por cierta cuando ellos sabían que eso no era, no investigaban. El cínico de Lore de Mola, que dice que no sabía cuando sí sabía. Porque ni siquiera. Déjame interrumpirte aquí, Guadalupe, porque el viernes, fíjate cómo son las cosas, no sé si te enteraste, pero mientras comía con Emmanuel Stills, a la mesa de al lado llega Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret de Mola, y terminamos teniendo un diálogo fuerte, tenso, de 12 minutos, ya ante cámaras y micrófonos, y él decía que Carlos Loret de Mola es el mejor periodista de Latinoamérica. Y yo decía, esto es no tener vergüenza. ¿Qué piensas de estas cosas, de estas declaraciones? Yo te quiero decir que yo también un día lo vi al señor, el Papa, en el Café Habana. Estaba con una persona dialogando y no sabes qué coraje me dio, y tuve la intención de levantarme y decirle, pero pues lo consideré que no era bueno, porque pues no sé, me podían acusar incluso hasta de que yo lo estaba siguiendo para secuestrarlo, porque pues me arriesgué yo mucho cuando incluso andaba yo viendo, investigando dónde vivía Pablo Reina, pues porque él se presenta en el juzgado alegando que su derecho de ser periodista no le daba para en el juzgado para declarar lo que él sabía. Por eso es que a mí me indigna mucho ahora darme cuenta en su libro que él dice que no hizo nada. Claro que hizo, él tuvo mucha culpa también, porque él pudo haber impedido en ese momento la tortura de Israel, por lo menos. Pero él se hizo cómplice también, no denunciando en ese momento, porque él tenía el poder de un micrófono. Él participó en el montaje, en la tortura, en ser cómplice de muchas cosas. Entonces, lo de Mola, pues tampoco sabemos que no es periodista, y pues la verdad es que yo digo que no tiene ética, que no es un periodista, que no se le da credibilidad, porque una de las cosas, la fortaleza, creo que en el ser humano es las cosas, valores que tenemos, y creo que ustedes como periodistas la fortaleza es que les da credibilidad. Entonces, pues no, es un hombre, no tiene credibilidad, porque además es un cínico y sigue negando, y luego acepta, luego niega, se burla, y todas esas cosas que yo creo que él se va a tener una sanción
De hecho, incluso hasta ya no permitirle que él tenga el seudónimo de periodista, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Y como eso, pues también muchos, pero era, a veces ahora entiendo que se fue repitiendo esas cuestiones y todos se pasaban el dato, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no vienen y preguntan? ¿Por qué no van a los juzgados? ¿Por qué no van a las audiencias para que se enteren? Porque fuimos olvidados, te quiero decir, ahí no había un periodista que se acercara y dijera, voy a ir a esa audiencia, siquiera para saber, sobre todo las primeras audiencias donde pues estaban las víctimas, las supuestas víctimas, pero no de Israel, y quiero decir que respeto mucho esa parte porque yo no puedo decir si eran o no, pero en este caso no estaban en el rancho, y hay pruebas que lo dicen, porque incluso hay partes policiales en donde dicen que ellos estuvieron el día 5 en el rancho y toman fotos del interior del rancho, y algún día, si tú quieres, yo te las puedo mostrar, en donde dice, estamos, y sí es cierto, porque las perspectivas de las fotografías están de dentro del rancho, porque si tú las tomas de la azotea, pues vas a ver hacia abajo, ¿no? Entonces, es verdad que estaban ahí dentro el día 5, porque es el parte policial, y nunca vieron víctimas, porque si ellos tomaron las fotos de dentro del rancho, ¿dónde están las personas? Es más, no hay nada que indique que ellos estaban ahí. Hay fotos de Israel entrando y saliendo del rancho, que es algo importante que yo te quiero decir. Cuando Valeria Cheja Tinajero, que es la muchacha que dice que Israel va pasando y que pasó un Volvo blanco, gris, perdón, pero dice que ella la fue secuestrada en un Volvo blanco, y después ella, en donde reconoce Israel, es que ya le habían mostrado fotos de Israel con barba y con lentes, va saliendo del rancho, no sabemos cuándo la tomaron, pero ahora ya reconoce ella cuando no lo había dicho en su primera, en parte policial que él identifica, y después ya dice que es un hombre de 35 años, con entradas, con barba, entonces totalmente ya describe unas fotos que le habían mostrado antes la Policía Federal para decir que Israel era, inducirla, para que ella reconociera a Israel, ¿no? Y ahí está en el expediente, ya después, posterior, ella ratifica eso, y ahora sí pone su firma, pero antes no. Entonces, y bueno, pues ya probamos la prueba que es la contundente, porque dicen que Israel es la voz de Israel, ella lo reconocen por unos cassettes, y esos cassettes, pues se hacen con pruebas científicas, nosotros metimos una pericial de voz, una prueba que se hizo, me acuerdo que se llamaba Guido y el doctor Nani, que en ese tiempo eran pues unos ¿cómo se llaman? Los que hacen las periciales, peritos expertos en audiometría y fonetría, y con aparatos de espectro de voz y todo eso, entonces determinan que pues no es la voz de Israel, la de los cassettes. Y esa es la prueba que ellos dicen, y bueno, existe también la visa de Israel en que él estaba en Guadalajara y que se muestra que no tenía barba de candado ni nada de eso, entonces todo fue inducido, pero te quiero decir que posterior a esa declaración que hace ella, es que le toman a Israel, ahí en eso quiero dejar que, para que entiendas por si viene algo después en contra de Israel, porque ellos el día... un poco antes, creo unos 2 o 3 días, no recuerdo la fecha, presentan 8 averiguaciones previas de secuestro del año 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, hay como 2, que son, suman como 6, más le ponemos el de Valeria y de las personas estas que estaban ahí, que dicen que estaban en el rancho y que está en el expediente, y que entonces en ese momento no lo consignan, solamente consignan pues por ninguno de los 6 que estaban ahí, sino por otras víctimas supuestas que según estaban en el rancho. Pasan muchos años, Slomo Segal Mizrahi es otro de las personas que estaban en esas averiguaciones previas, hay como 3 de la comunidad judía, ¿sí? Emilio Yahir Penos y no recuerdo ahorita, pero eran... Déjame preguntarte aquí, Guadalupe, porque me hace una puntualización muy importante un amigo vía texto en estos momentos. ¿Te has preguntado a quién no le conviene que salga Israel Vallarta? ¿Quién es la mano que está detrás deteniendo que se abra esa puerta de la prisión? Y te lo pregunto porque el presidente, a planteamiento expreso de tu servidor,
hace una semana, el lunes pasado, cuando le dije, no es momento de pedir a la fiscalía que se desista, y me dijo, si ya están los elementos, le vamos a pedir a la fiscalía que se desista. No, lo que no hay es voluntad, dice el presidente, de muchos funcionarios. No me quiso dar nombres el presidente, pero dice, si hubiera voluntad, esto se resolvería en 24 horas. Yo no sé cuándo fue la primera vez que nos conocimos, cuando te entrevisté, porque te he entrevistado en muchas ocasiones, Guadalupe, pero tenemos años de encontrarnos. Y sé que tienes la convicción de que no vas a descansar como hermana hasta que Israel salga. Yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar ahora con el documental y entendiendo que el presidente tiene la voluntad de incluso, si están los elementos de que la fiscalía se desista, ¿quién no quiere que salga Israel de la cárcel? Ay, es una pregunta ahora sí que de los 64 mil millones de pesos, ¿no? Porque yo pienso que son muchos. Como que es una gran, ¿qué te puedo decir? Una cofradía ahí donde dicen Israel no sale porque existe demasiado odio. Eso es lo que yo pienso contra Israel porque... y contra Florence, porque aún de que ella ya está en libertad, siguen diciendo que ella es secuestradora y que ella no se fue inocente, sino se fue por las violaciones, pero pues no es cierto, ella se fue inocente. Nunca pudieron probar que ella fuera culpable, ¿sí? Mientras que no te pueden probar, es lo que te digo, te dejan ahí las pruebas y tú hazte bolas, tú como quiera, tú prueba que tú no eres. Y entonces, ¿de dónde tú sacas las pruebas cuando hay un señalamiento directo de secuestro que no te lo quita nadie? Así duro haya sido, así basta con que alguien venga y te señale con eso. Entonces, nosotros sabíamos de antemano que iban a ser, a mí me dijeron mínimo 10 años para que él está en prisión, para poder que salga, pero tenemos que aportar pruebas y eso no garantiza que él salga. Y así fue, ya lleva 17. ¿Quién está detrás de todo esto? Creo que son muchas personas que están incrustadas ahí y que, por ejemplo, y gente pues que no tiene nada que ver, ni siquiera, pero bueno, por lo que sabemos y todo eso, pues sí, es este personaje siniestro de la comunidad judía, que además es un cínico. Margolis. Y que viene diciendo que pues prácticamente él orquestó todo junto con la Policía Federal y con conocimiento de, pues yo no sé si del presidente Calderón en aquel tiempo, pero pues yo creo que sí tenía conocimiento por lo menos de lo que se hacía. ¿Qué nivel de responsabilidad le achacas a Felipe Calderón en el caso de Israel Vallarta y de Florence Cassé? Porque dice, por ejemplo, que él nunca se enteró de las trácalas que hacía Genaro García Luna y por lo que está en el bote y va a juicio Genaro García Luna en Estados Unidos, su complicidad, su presunta complicidad con el crimen organizado. Pero de este caso sí sabía Felipe Calderón. ¿Qué grado de responsabilidad le das? Yo creo que el 100%, porque pues no sé, pues es el presidente, ni modo que el presidente no se entere de lo que hacen los que están abajo de él, ¿no? El que están, o sea, él es el jefe, por decir, es el presidente. Y yo no, imagínate, si lo hicieron así, pues ¿cómo queda él? Como un títere, pues, así lo puedo decir, porque entonces todo el mundo manejaba su antojo, como querían las cuestiones, en el Poder Judicial, por ejemplo, en la policía en su momento, las fiscalías, bueno, que antes no eran fiscalías, eran procuradurías y pues no podía ser que él no supiera. Más bien yo pienso que hacía como que no sabía, pero pues no puede ignorar algo que hace casi que su mano derecha, ¿no? Entonces yo siento que yo le doy el 100% de responsabilidad, porque si no parecería que fuera un tonto. Y yo lo digo así claro ahora porque vemos, todo fue saliendo y gracias a Dios y que todo fue haciendo así, porque yo siento que fue así, ¿no? Pues la justicia terrenal a lo mejor no la ha alcanzado Israel, pero que quiere decir que no lo han dejado salir, pero la otra pues está dando, porque sabemos que Genaro García Luna no está por Israel, porque la tortura no todavía no ha llegado a ese punto, pero
fin de cuentas está en la cárcel, y eso ya, yo recuerdo muy bien cuando te conocí, un día yo caminando por 20 de noviembre te encontré ahí, me acerqué, hablamos, y quedamos en hacer algo, no lo hicimos hasta el exacto el día en que fue detenido Carlos Palomino, que te visité en la octava y que tú me hiciste la oportunidad de hablar de ese tema, y coincidencialmente fue un 8 de diciembre, pero del 2019, y Israel había detenido un 8 de diciembre, pero del 2005. Entonces es como decir, o sea, coincidencia, o yo no sé, pero fue un día 8 de diciembre, ¿no? Y ahí yo empiezo a ver un poco ya de más claridad, y después viene la detención de Cárdenas Palomino, no por el tema de Israel, por la tortura de Israel, porque esa no se ha alcanzado a que se deje citación penal, está ahí, y yo no entiendo por qué, si es un tema de tortura que está visto y que está ahí, filmado y todo, porque cuando Israel lo tiene tomado del cuello y que lo obliga a declararse culpable, cuando él se atreve a mirarlo y a acusarlo, con la complicidad de Pablo Reina, de Loret de Mola, y sabemos que de las televisoras, porque ahí también estaba Ana María Gámez manipulando todo, pero en el momento en que ven la tortura de Israel, ¿por qué no lo denunciaron? O sea, ahora no vengan a decir que todos, nadie sabía, y que Pablo Reina dice, no, es que yo, a mí me quisieron culpar. Claro que es culpable, porque tiene el poder de un micrófono. Yo no creo que si tú en este momento tú ves que alguien lo tortura, yo sé que tú lo vas a denunciar, y lo vas a hacer público. Pero en aquel tiempo todo el mundo hacía lo que quería, y Pablo Reina ahora sale diciendo que no. Loret de Mola, que no sabía, y nadie sabía, pero todos estuvieron, todos participaron. Ana María. En esa orden, ¿tú ves responsabilidad de Azucena Pimentel, esta mujer que en algún momento estuvo en el equipo de comunicación social de Presidencia y que ahora está en televisión educativa? ¿Tú ves responsabilidad de esta mujer que fue productora de Carlos Loret de Mola en Primero Noticias en Televisa también? Yo digo que sí, porque si tú eres el productor de algo, nada se mueve si el productor no lo sabe. O sea, ahora que estoy en esto y que me he dado cuenta cómo son estas cuestiones de tener, todos tienen un productor, y creo que todo pasa antes de un productor, y sé que que ella estuvo presente, no sé si en ese momento en la cabina o estaba hablando de Loret, porque además era así como que, uy, ¿no? Ahorita es el momento de sacar un tema así, porque ellos, pues eso lo sabíamos en ese momento, porque yo me daba cuenta, porque habían pasado muchos eventos y poquito antes habían liberado al señor del Cruz Azul, Romano, no sé cómo se llama. Y Rubén Omar Romano. Ajá, exactamente, y aparte, también algo que nosotros lo detectamos desde un principio fue cuando los AFI se entregan a estas personas del crimen organizado y los ajustician. ¿Qué piensas de que Azucena Pimentel se mantiene con un puesto en el gobierno de la Cuarta Transformación? Pues mira, si ella es responsable de ese acto, ella está consciente, si es así, si estuvo presente, y que siga en ese lugar, pues no tiene conciencia, porque es como aprovecharse y subir a un peldaño y aprovecharse de esas cuestiones si no está siendo, pues, honesta, ¿verdad? Y además yo no estoy de acuerdo si eso es que si fuera así, que ella también participó, que es lo que todo indica, pues es que no debe de estar ahí. Porque por eso siento que a veces el presidente es juzgado por esas cuestiones, ¿no? Entonces yo siento que él debería de empezar a limpiar a la gente que le causa ese malestar a la gente, y que no estamos, no sé quién para decirle, señor presidente, pues a lo mejor no depende tanto de él, pero pues sí debe empezar a hacer una limpieza, porque como tú dices, hay mucha gente que permanece, ¿por qué él no sale? Es lo que yo también quisiera saber, porque, pero sí definitivamente sabemos que hay personajes siniestros que están ahí, hay muchos ministerios públicos que están ahí, que no van a permitir que este asunto se les caiga a la fiscalía, porque sería que muchos tendrían incluso que ser removidos de sus cargos, o muchos irían a prisión. Entonces, no, una institución, pues, ¿cómo es eso, no? Y todavía hay muchos ministerios públicos, y que yo por ahí los tengo en mi mente, pero también ahí guardados, los que tuvieron mucha responsabilidad, porque fue mucha gente
la que tuvo responsabilidad en estas detenciones, tanto de Israel, de René, Juan Carlos Alejandro y posterior Mario y Sergio. Y si te fijas, hay una complicidad porque cuando ellos hacen un acuerdo entre ellos mismos, ¿quién firma? El que pasaba a ser de testigo de asistencia, después pasa a ser MP y el MP pasa a ser testigo de asistencia. Así se rolaban los acuerdos. Dicen, bueno, es que no hay, ¿quién va a dar testimonio de eso? Pues ellos mismos, pero ellos mismos, yo viví muchas, ¿cómo te diré? Viví muchas cosas feas en donde nosotros éramos maltratados por ministerios públicos, incluso insultos verbales, ¿no? Como decirnos que éramos una pinche familia de secuestradores. En la sala de audiencias en el juzgado quinto, ahí nos amenazaban, a los testigos que llevábamos nos amenazaban, incluso en ese tiempo estaba Cárdenas Palomino en algunas audiencias y los mismos AFIS amenazaban, y tengo testigos, ¿no? Ellas incluso le dijeron a la juez y pasó desapercibido. Tengo muchas malas experiencias cuando Cárdenas Palomino compareció, entonces yo no sabía cuáles eran los derechos de Israel, porque aparte se violaba el debido proceso, cuando ellos estaban en la sala, que ellos eran testigos, se tenían que apartarlo, los tenían con el celular, entraban, salían, y ese día lo tengo muy, muy, muy preciso, porque ese día estaban fusionándose la AFI con la Policía Federal, y ha de haber sido en el 2007, en donde recibí una llamada, porque además era un cínico, y estaba muy cerca de nosotros, y cuando dijo que se tenía que trasladar a Lomas de Sotelo, le dijo a sus avis que estaban ahí, que tenían que irse porque tenían que sacar unos archivos. Yo no sé a qué se refería, pero quiero pensar que eran cosas que los podían involucrar. Guadalupe, déjame preguntarte. Creo que te hemos demostrado en el equipo de Sin Censura, en su momento cuando estábamos en la octava, que es el mismo equipo que mantengo antes y después de ese paso por la octava, te hemos demostrado que nosotros tampoco vamos a quitar el dedo del renglón en la medida de nuestras posibilidades, desde nuestra trinchera. Lo platicaba con Emmanuel Stills el viernes. Al menos por esta ocasión, para cerrar, déjame preguntarte algo que creo que nunca te he preguntado. Porque la gente piensa que el personaje que no me deja dormir o que le tengo envidia, me lo dijo incluso su papá Rafael, es Carlos Loret de Mola. Y yo no tengo nada personal contra el tipo, pero sí me agravia lo que se ha hecho desde el poder del micrófono y desde las cámaras en casos como el tuyo, en casos como el de la familia. Yo menciono a Felipe Calderón, yo menciono a su expresidente de México, a Azucena Pimentel, todavía funcionaria del gobierno de la Cuarta Transformación en la Secretaría de Educación Pública. Menciono a Carlos Loret de Mola, tú mencionas a Pablo Reina, mencionamos a todos estos personajes con nombre y apellido. Yo te pregunto, Guadalupe, porque sé que tus padres murieron esperando la reunificación familiar. ¿Quién tiene que pagar, si acaso, algo para compensarles por lo que han perdido? Yo sé que no hay dinero que les devuelva a sus padres, no hay dinero que te regrese la tranquilidad, no hay dinero que te borre todos estos vejaciones, insultos. ¿Quién tiene que pagar y cómo se puede resarcir el daño a esta familia, a tu familia, Guadalupe? Pues, ¿quién tiene que pagar? Pues siento que todos los responsables, y que pues yo podría enumerar muchos, pero tampoco puedo ponerles nombres. Pero bueno, para mí sería, lo primero sería que se alcanzara la justicia, que Israel fuera liberado. Ese podría ser la manera mejor de resarcir un poco el daño, pero como tú dices, el daño no es, eso es irreversible, porque así... Los destrozaron, Guadalupe, los destrozaron. Todo el dinero del mundo, eso no, como tú dices, devolverle a mis papás la vida. Mi papá todavía alcanzó a ver a René, Juan y Alejandro en libertad, y siempre me preguntaba por Israel y por los demás. Yo ya no tenía
palabras para decirle a mi papá que pues que aguantara un poco. Ya no vio, no hemos alcanzado la libertad ni de Israel, ni de Mario, ni de Sergio. Pero bueno, ¿quién tiene que pagar? Pues pienso que todos los que formaron parte de todo esto, de esta maldad tan terrible, de este daño, pudieran ser primeramente los personajes que están ahí, que se ha demostrado de alguna manera que ellos están. Ya no quiero repetir mucho los nombres, ¿verdad? Pero bueno, con los personajes siniestros, ¿verdad? Que sería en este caso el señor Margolis, porque ya lo dijo, él ya lo dijo que sí, que ella tenía complicidad con las autoridades, ¿no? Que, pues, que era Genaro García Luna y cómo trabajaban. Y nosotros lo fuimos a Israel, en algún momento lo declaró, no le creyeron, ¿verdad? Entonces, lo que Israel diga siempre se pone en duda, ¿sí? Entonces, pagar, quien tenga que pagar, pues me refiero también a la policía que intervino para la detención de Israel y que hicieron todo esto, serían ministerios públicos, jueces que también han sido pues indiferentes y de manera irresponsable, Loret de Mola, te puedo enumerar, por ejemplo, Pablo Reina, Ana María. El expresidente Calderón. Presidente Calderón, de alguna manera, que a lo mejor eso ya será cuestión de las autoridades. En su momento, pues uno qué puede pedir, ¿no? Digo, y también, pues también aquí la otra parte de pues las víctimas, que es muy lamentable, y lo digo porque hoy pasó por ahí con Ciro Gómez un personaje que se ensañó con la familia nuevamente, pero pues es Ciro. ¿Y quién le pagó a esa persona para que fuera a decir tantas cosas? Dice que el niño ahora joven, ahí leyó una parte donde dice que no alcanzó la justicia, que no sé qué tanto, pero tuvieron la oportunidad, ellos cambiaron muchas veces su versión, no sé si les lavaron el cerebro, pero no me parece justo que después ahora de 17 años él venga a decir cosas tan terribles de Israel y asegure cosas cuando en su momento no lo dijeron. Y te menciono esto porque te decía hace rato de las averiguaciones previas que están ahí desde el 2005, antes de aparecen ahí en las primeras hojas del tomo 1, y entonces ahí se ve cómo fueron haciendo todo, y esas nunca se las pusieron a Israel. Solo es Lomo, que era de la comunidad judía en el 2011, también con pruebas falsas, donde dicen que compararon los audios de la voz que él tenía, que eran 32, supuesto pues ponen 2, pero que los comparan con las casas de Valeria, cuando ya había una pericial donde dice que no es la voz de Israel, lo consignan a Israel con esos 2 casetes, pero te quiero decir que esa es una prueba contundente de que Israel no fue quien lo secuestró, porque le dice al juez que están ahí, cuando nosotros vamos a salvar la prueba. Te quiero decir que esto, fíjate, es para que quede claro, en el supuesto de que él fue secuestrado en el 2003, en el 2005, justamente el día 5 de diciembre o el 6, él dice a través de un parte policial que nosotros creemos que no, él no lo firmó, ni siquiera estuvo enterado, donde dicen que él reconoce el rancho en donde lo tuvieron secuestrado, pero resulta que después no era el rancho, él describió una casa de 2 pisos y no era el camino, dice que era el camino de eso, entonces una falsedad, pero yo siento que él no siquiera lo declaró, sino ahí lo pusieron. En el 2006, en febrero, 6 de febrero, él viene y hace una formal denuncia diciendo que él lo secuestró. Pasan 2006 y de ahí no pasa nada. 2011, 2010, consignan esa averiguación donde ya sabían, supuesto, que Israel lo había secuestrado. Y 2013 vamos a desahogar la prueba y resulta que el juez nos dice que no se podía desahogar porque los estaban en la Suprema Corte por lo de Florence. Ahora sé que nos engañó porque existen un original, un duplicado y un triplicado. Entonces, en ese momento no estaban según las pruebas. Y te quiero decir que no pasa el original, creo, a la Suprema Corte. Y nos negaron esa desahogo de esas pruebas. Y en el 2017, por ahí así, se va a desahogar la prueba. Ahí me dicen que tengo que llevar un aparato para reproducir esos cassettes. Yo voy al juzgado a buscarlos, porque yo nunca los había visto, nunca los vi. Y le digo al licenciado,
licenciado Manuel Ramírez Arana, un excelente abogado, y que después diré que Israel se equivocó en quitarlo. Y él me dijo, ¿sabe? Le digo, licenciado, es que no están en sus casas. ¿Cómo no? Le digo, ¿qué tienen, un lugar donde los guardan o una caja fuerte? Me dijo, no, tienen que aparecer en el expediente. Vamos al expediente, Vicente, los famosos cassettes con que consignaron Israel, el juez, un auto de formal prisión, no existen. Posterior a eso nos van diciendo que vamos a sobar la prueba, y cuando ellos nos traen unos CDs ahora, que no eran los cassettes originales, y entonces dicen que ellos los pasaron por ser más práctico, porque ya todo cambió, pues esos cassettes no existen. ¿Cómo le dan un auto de formal prisión a Israel con unos cassettes que ni siquiera existen? ¿Cómo el juez le dio, ni siquiera revisó? Después se va a una apelación y todavía lo confirma el juez de la segunda instancia, y ni siquiera ven que eso no existe. Déjame decir. Perdón, nada más te termino. Cuando vamos a Irene apela, y después el magistrado dice, pues no existen las pruebas. O sea, con usted le dieron un auto de formal prisión a Israel, cuando no existen esas pruebas con cuatro elementos, que es la declaración del señor Lomo, los famosos audios o videos que no aparecen ahí, la declaración de una persona existente pide de las otras bandas, y la comparecencia de los aprehensores. Esas son las cuatro pruebas que ponen. Y entonces ya nosotros decíamos, ya con esas pruebas está probadísimo que Israel no participó. Pero el temor ahora de nosotros es que, porque se habla de unas carpetas de investigación, ¿sí? Y entonces yo decía, ¿por qué carpetas si son averiguaciones previas? ¿Podrían sacarse de la bolsa ahora y decir que esas averiguaciones que están ahí, pronto que Israel salga? ¿Y qué va a pasar? Enseguida lo van a detener, porque le van a poner esas averiguaciones que yo sé que eran del fuero común, y después la trae la PGR en el 2014. ¿Y qué pretenden? Que están en resguardo, en reserva. Pues que se las van a poner en algún momento a Israel, pero es totalmente para mí terrible, porque es ponerle a una persona que ya está vista todos los días en la televisión, ¿qué van a decir ahora? ¿Que lo van a reconocer por eso? ¿Por qué no lo hiciste en su momento? Así se están manejando, Vicente, y tú me decías, ¿a quién voy a responsabilizar? Pues creo que todos tienen responsabilidad, la fiscalía no quiere hacer su trabajo, no quiere retirar los cargos de Israel, cuando saben que esa averiguación previa estuvo plagada de violaciones graves tanto a la Constitución como a la presunción de inocencia y todo eso, y no la quieren retirar, y yo no siento que lo vaya a hacer. Eso se lo digo. Pues precisamente por eso que acabas de decir, yo diría, para cerrar, Lupita, que, señor presidente, si una señora que no es o no era experta en cuestiones legales, judiciales, puede explicarnos estas irregularidades, si existe una investigación periodística tan seria y con bases como la de Manuel Stills, señor presidente, ¿qué espera Rosa Isela Rodríguez, a quien usted le ha encargado este caso, para pedirle, solicitarle oficialmente a la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, que se desista de las acusaciones en contra de los Vallarta y se empiece a hacer justicia en esta injusticia? Nada más pregunto, con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Guadalupe, si te parece, en esta oportunidad la dejamos aquí, y espero que la próxima vez, y que sea muy pronto, sea para hablar de la salida de Israel Vallarta y de todos los que injustamente estén tras las rejas. Así lo deseo, así lo espero. Ojalá que así sea, y muy pronto. Por el momento te mando un abrazo y te agradezco siempre la confianza que has tenido para tu servidor. Y aquí estamos poniendo el dedo en la llaga cuantas veces sea necesario, Guadalupe. Sí, muchas gracias. Yo sé que así es. Pues no soy experta, pero aprendí a defenderme, y porque lo viví. Porque ahí estuve desde el primer día, y bueno, las cosas un poquito han cambiado, pero ahí sigo de todas formas, pues por lo menos bien
viendo y escuchando y no dejo de ir a donde pudiera yo aportar más para el tema de Israel, porque pues está una averiguación, quiero decirte esto nada más, que existe una averiguación previa a una carpeta de investigación en la fiscalía desde el 2019, y yo denuncié por tortura, porque el otro quedó fuera de, ya no nos negaron el amparo, y ahí está, no ha pasado nada. También si hubiera la voluntad para que esa carpeta de tortura, para que Carnes Palomino tenga un proceso más por la tortura de Israel, que me parece increíble, que es la única de las torturas en vivo que él lo está haciendo, porque es que Israel, después de que se quiere decir lo que está haciendo, lo amenazan y después se escucha cómo lo golpean. Y si tú miras después el antes y después de cuando lo tiene del cuello, no está tan golpeado y después está masacrado totalmente. Entonces, es una cuestión ahí de decir, a ver, ahí está ese video, la tortura está acreditada con dos protocolos de Estambul positivos, no es posible que la fiscalía no tenga la voluntad de consignar esa averiguación previa por tortura en contra de Carnes Palomino, y tampoco quiera tampoco trabajar en la investigación que ya le dijo un juez de control también a la fiscalía, que también se pronuncia por el tema de la tortura de mis sobrinos y mi hermano René. Dicen que porque ya, ¿cómo se dice? Que ya es cosa juzgada, ¿sí? Entonces, ahí se la... Entonces volvimos, el abogado volvió a revivir todo esto, y esperamos que la fiscalía investigue y consigne por esos temas de tortura. Y que entonces, ahí sí esperemos que ya se empiece a alcanzar la justicia, como tú me decías, ¿en quién? La responsabilidad está en los ministerios públicos corruptos, que se acabe la corrupción. Ahí empezaría a hacerse justicia. Entonces, les habla mucho de la prisión preventiva oficiosa, pero creo que también tiene mucho que ver. Primero se acabe la corrupción, que se hagan investigaciones, que se consignen, que el Ministerio Público, si no traes una investigación, no te contagies y aparte fabriques pruebas y el juez convalida. Esa creo que sería la parte en que sería muy valiosa y ahí se acabarían incluso tener a las personas privadas de la libertad durante años, y que se queden, que se tenga que quedar, siempre y cuando te comprueben, por lo menos con pruebas de investigación, que tú eres presunto culpable, no tengo claro. Presunción de inocencia. Pues Guadalupe, te mando un abrazo, estamos al pendiente y te agradezco mucho siempre la confianza. Muchas gracias, cuando quieran investigar algo, con mucho gusto, yo todavía conservo todos los expedientes y creo que tengo el conocimiento como para guiar de alguna manera, porque pues también aventarte cuántos tomos, pero bueno, ahí está todo. Con mucho gusto, Te voy a ver pronto y nos tomamos un café. Cuando tú gustes, a la orden. Gracias. Gracias. Es Guadalupe Vallarta, hermana de Israel Vallarta, quien por 17 años, me refiero al caso de Guadalupe, ha estado desde sus posibilidades buscando la salida de prisión de su hermano, y la convicción es que su hermano ha sido víctima de un montaje de grandes dimensiones, como ya lo apunta este documental de Netflix que ha sido dado a conocer, sustentado con investigaciones periodísticas como la de Manuel Stills. Emanuel, a quien usted ha visto en varias ocasiones aquí en Sin Censura. Déjeme disculparme desde ya con nuestros invitados, con las mesas de diálogo, porque vamos retrasados, pero era importante escuchar todo esto que nos apuntaba, nos señalaba Guadalupe Vallarta, con quien definitivamente me voy a tomar muy pronto un café para pues tirarnos un clavado nosotros también en esos documentos que aún mantiene la respetada Guadalupe Vallarta. Déjeme saludar en estos momentos al maestro que además siempre tiene a bien aguantarme, el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de espacios en su canal de YouTube No Apto para Cínicos y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. De la plática con Guadalupe, francamente, Dios mío, ha sido un calvario de toda esta familia, y a mí no me importa esperar, porque yo creo que el testimonio de esta mujer es tan valioso, dice tanto de lo que de una injusticia de la que desafortunadamente no vemos el día que
finalmente Israel Vallarta pueda salir de prisión, porque se ha convertido en el gran olvidado de esa historia. Pues sí, definitivamente, mi querido Jaime. Por cierto, si me permites cambiar de tema, hoy asumió el puesto de gobernador constitucional del estado de Hidalgo, Julio Menchaca. Y ahí nuevamente se da un episodio para la lectura, para desmenuzárselo a la audiencia. Cuando Julio Menchaca, el gobernador ya de Hidalgo, menciona la presencia de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y aspirante a la candidatura de Morena rumbo al 2024. La rechifla, el abucheo fue notorio y creo que debe de ser tema para nosotros de análisis. Vea y escuche lo que ocurrió precisamente durante la ceremonia en la que Julio Menchaca se convierte oficialmente en el gobernador constitucional del estado de Hidalgo. Tú mencionabas, nosotros a lo mejor nos ven... Perdón, te interrumpo en este momento. El licenciado Julio Menchaca Salazar es saludado por el senador de la República, Ricardo Monreal. Mire, recuerdo... Bueno, pues ahí está la rechifla, el abucheo, y yo le quiero preguntar a Jaime Hernández qué piensa precisamente de estas imágenes, de este audio, entendiendo que Ricardo Monreal se ha convertido en algo así como el frustrado dinamitero de la Cuarta Transformación, que hoy, por cierto, se llevó un buen raspón del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Mi querido Jaime, te escucho. No escucho a Jaime, compañeros. Perdón. Mea culpa. Yo creo que la rechifla, el abucheo contra Ricardo Monreal deja en evidencia hasta qué punto ha sido el propio Monreal incapaz de engañar a todos los simpatizantes de la 4T. Ya nadie se deja engañar por Ricardo Monreal. Hemos visto cómo en el transcurso de los últimos días ha intentado simular una conspiración, un acto de alta traición en el Senado. Poco a poco nos hemos dado cuenta a través de crónicas, columnas políticas, testimonios de terceras personas, cómo Ricardo Monreal conspiró con gentes de Movimiento Ciudadano, del PRI, para ver de qué manera se mantenía como presidente de la mesa directiva del Senado. Hay demasiados detalles ya publicados de cómo durante varias semanas Ricardo Monreal se habría reunido y les habría prometido que si votaban a su favor, pues él prácticamente se iba a alinear con ellos. Al final, habían convertido la oposición, había decidido convertir precisamente a Ricardo Monreal en el dinamitero asignado de la 4T. Y al final, yo creo que la inasistencia de los secretarios de Estado como Rosa Isela, Claudia Sheinbaum, los secretarios de Marina y de Defensa, así como el presidente de Morena, Mario Delgado, dejaron en evidencia que ya tenían información sobre lo que intentaba hacer Ricardo Monreal. Hoy la columna de Ricardo Samarripa en Reforma, yo pocas veces suelo hacer caso o suelo concederle credibilidad a este tipo de columnas, pero lo cierto es que tiene demasiados elementos bastante plausibles, bastante creíbles de lo que fue primero la cita en la casa del señor, el líder de Movimiento Ciudadano, y al parecer en esa cena, una residencia en San Jerónimo, se habría pactado este plan. Hasta el momento Ricardo Monreal no ha desmentido esta versión y todo parece indicar que las cosas fueron así. El presidente durante todo este tiempo ha estado bien informado de esta conjura y de hecho yo creo que ha echado mano, querido Vicente, de lo que se conoce como
la ironía socrática, ¿sabes? La ironía socrática es cuando alguien te quiere ver la cara, te llega y en tu cara te dice, no, 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 yo te respeto mucho, yo sé que soy el mejor preparado, y que quien está escuchando, que es infinitamente superior como estadista y político, se hace el que no sabe nada, algo que no se ha dado cuenta cuando sabe todo de lo que está haciendo Monreal. Con esa ironía socrática, el presidente ha dado muestras una vez más de su inteligencia y de la capacidad que tiene para informarse, para hacer acopio de información. Y por eso yo digo que Ricardo Monreal se ha convertido en este dinamitero frustrado. Ha habido en la historia de México y del mundo dinamiteros frustrados que terminaron en calabozos o fusilados. Hay la historia de este grupo de cuatro dinamiteros españoles, cuatro comunistas españoles que fracasaron a la hora de dinamitar el tren en el que viajaba Hitler para ir al encuentro del general Francisco Franco en Hendaya. Pues los servicios secretos alemanes y del franquismo se dieron cuenta y los pobres cuatro comunistas terminaron muy mal. Han pasado a los anales de la historia como actos fallidos, vergonzantes de las conjuras. Y sospecho que este acto de conspiración de Ricardo Monreal no pasará desapercibido para los libros de historia. Yo creo que Ricardo Monreal ha quedado registrado ya como uno de los miembros de la 4T que se adelantó demasiado, demasiado a la hora de traicionar a un movimiento porque quería, se aferraba a la posibilidad de ser candidato a la presidencia, querido Vicente. Hablando de teorías de conspiración, mi querido Jaime, grábenme, muchachos. Hablando de estos personajes que muchas veces sacan de la manga sus columnas por las que les pagan muy bien, ya negoció el PRI, Alito ya pidió esquina, el periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras del diario El Universal señala que el jueves pasado en San Lázaro llamó mucho la atención el saludo cortés y algo efusivo, así le llama, que le dedicó el presidente del PRI, Alito Moreno, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el que al abrazarlo se le acercó al oído y algo le dijo en secreto a Adán Augusto. De inmediato las redes comenzaron a especular si Moreno, el que ha dicho que le sobran, ya saben qué, y que no me van a callar hasta que me maten, ya está dialogando o negociando algo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o si ya pidió esquina, como dicen en el Vox. Hay que recordar que el secretario de Gobernación es el que lleva el informe de gobierno a la Cámara de Diputados. Y cito, aunque solo ellos dos saben lo que se dijeron en secreto, lo cierto es que la diputada federal priista Yolanda de la Torre, de la cercana Salito Moreno, propuso una iniciativa en la Cámara de Diputados para que la participación del Ejército y las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país se extienda hasta 2028 y no a 2024 como propone la ley. Dice de la Torre que 5 años no son suficientes para formar y poner a funcionar con los alcances que se previeron a la Guardia Nacional, algo que perfectamente pudo decir el presidente López Obrador o cualquier miembro del Gabinete de Seguridad Federal. Y entonces, pregunta Salvador García Soto, ¿ya negoció el PRI y su dirigente para que cese la persecución en su contra? Como dijera el clásico, el miedo no anda en burro ni en Suburban blindada. ¡Ay, estos columnistas, mi querido Jaime! Como si ante las cámaras, con la posibilidad de los celulares y los micrófonos, se pusieran a hacer acuerdos. Alito Moreno y Adán Augusto López Hernández. ¿De risa loca los columnistas como Salvador García Soto? ¿O tú qué piensas, Jaime? No, yo pienso lo mismo. De un tiempo acá, los columnistas famosos del llamado Círculo Rojo que tenían información exclusiva y sabías muy bien de dónde venía esta información, de un tiempo acá se han tenido con que conformar con la información que le transmiten los gatos de Palacio o la fuente de Palacio Nacional, y a partir de eso sacan sus conclusiones calenturientas
Por donde lo veas, esta versión que maneja Salvador García Soto no tiene pies ni cabeza. Yo no veo al presidente realmente entrando en un proceso de negociación con Alito Moreno. No, no, para empezar, yo creo que el presidente y Adán Augusto saben muy bien que Alito Moreno cavó su propia tumba, que los propios dirigentes del PRI ya quieren que se largue, que se vaya, y de alguna manera teniendo, ¿qué diría yo? Iba a decir un pie en la tumba, pero creo que Alito Moreno ya tiene los dos pies en la tumba, trata de alguna manera dar la impresión de que está negociando con el Ejecutivo para ver de qué manera logra contener esa presión que viene aguantando desde hace ya varios días para que abandone el cargo. Y por otro lado, yo francamente no veo a Andrés Manuel López Obrador entrando por el aro de una negociación en lo oscurito. Francamente no lo veo. Así es que coincido contigo, ¿no? Pero pues como ya sabes, ahora las columnas siempre en México han sido escritas con tanta imaginación, pero sobre todo con tanta impudicia y con tan elevado grado de impunidad, querido Vicente, que yo francamente hace mucho solamente me asomo algunas por aquello de que no vaya a pasar algo y curiosidad, pero francamente están tan decadentes ya la práctica de la columna en México, la columna político, que antes tú podías leer. Hombre, yo me acuerdo que cuando era un joven reportero leías a Manuel Buendía con datos duros, cosas interesantes, leías columnas como de Gastón García Cantú, Manu Dorbierer, o sea, columnas que realmente tenían estructura, tenían chicha, ¿no? Y entonces, pero ahora las columnas de hoy son un ejercicio realmente de imaginación y el cielo es el límite. Así es que, pero mira, mucha gente se lo cree, ¿eh? Mucha gente sigue creyendo lo que se encargan de dispersar de este tipo de columnas. Para eso estamos nosotros, para eso estamos nosotros, école, diríamos allá en Sonora. Mi querido Jaime, nada más para aclarar, porque luego van a decir, uy, a ver, cuando habla Jaime de tener dos pies en la tumba o en la caja, se refiere obviamente a la cuestión política, políticamente hablando, para que luego evitemos malos entendidos, mi querido Jaime. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, las miles de personas conectadas, para que te vean, te escuchen, te lean, querido maestro? Muchas gracias, querido Vicente. Pues sí, yo sé que estamos apretaditos, así, dándonos de codazos, porque tenemos que entrar contigo, así es que me despido rápido. Apúntense, por favor, suscríbanse a nuestro programa de No Apto para Cínicos, transmitimos todos los días de las 2 a las 4 a veces. También síganos a través de mis redes, @JaimeJourno, y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras. Buenas noches, querido Vicente, y nos vemos mañana. Te mando un abrazo, maestro, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros Sin Censura. Que descanses. Y le agradezco, voy inmediatamente a la mesa de diálogo, le agradezco a dos amigos que han estado esperando pacientemente, como siempre, para entrar a Sin Censura y dejar la víbora chillando. Le agradezco al columnista y analista, miembro de estas mesas de diálogo, Norman Pearl. Hasta Querétaro, te mando un abrazo, Norman, ¿cómo te va? Hola, Vicente, muy bien. Muy contento de poder participar, como siempre. Sorprendido, por supuesto, del revuelo que se ha causado con el documental que se publicó en Netflix. Y que no, yo quisiera nada más agregar que el caso de Israel Vallarta es muy importante y es muy famoso, pero hay casos que inclusive hemos traído a este programa, como el caso de Ana Georgina Domínguez Macías, que es igualmente dramático, ¿eh? Entonces, bueno, pues un saludo también a la audiencia creciente. Yo estoy seguro que todos los días se suman cientos, por no decir que miles de personas a este programa, porque saben que están recibiendo una información pues válida, una información seria, ¿no? Gracias, gracias, mi querido Norman. Ojalá que nos lo hagan realidad eso, en los números, la gente de YouTube, pero ya ves cómo anda también la perra brava.
Le agradezco a Marcelino Gómez Brenes, a nuestro querido Marcelino Gómez Brenes, analista, miembro de esta familia Sin Censura, que se conecte, me imagino que desde Chihuahua hasta donde te encuentres. Marcelino, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Desde Chihuahua, desde el norte, Vicente Norman. Buenas tardes todavía por aquí. Nos queda poquito tiempo. Te mando un abrazo y aquí también muy interesado en las participaciones pasadas que tuviste y la interacción con Jaime. Claro que sí. Aguas con las lluvias. Ya me dijeron que andan las cosas difíciles entre Ciudad Juárez y Chihuahua, capital, por las inundaciones. Así que mucho cuidado por allá, Marcelino. Déjenme poner sobre la mesa el tema de Monreal. Sobre todo porque leía la columna de Norman Pearl. Norman, déjame hacer referencia a tu columna. Monreal elige su salida por la puerta falsa de Morena. Esta cruda reflexión que justifica los vaivenes y acomodos no es para toda la gente, en referencia a lo que publica entrecomillado. En política no hay amigos ni enemigos para siempre. Existen todavía aquellos que sus convicciones los delatan, que no negocian, que no transan sus principios, que viven y mueren dignamente con su ideario, rechazando tentaciones banales que a otros enloquecen. Me imagino que no te refieres a Ricardo Monreal con esto, con lo que inicias la columna, mi querido Norman Pearl. Cuéntanos. Bueno, pues aquí doy cuenta de los cambios tan dramáticos que vive el político, no solo mexicano, ¿no?, en el mundo entero. Cuando cito yo esta frase de "en política no hay amigos ni enemigos para siempre", estás dejando tú un espacio de posibilidades para negociar tu futuro, ¿no? Esto es justamente lo que a nosotros no nos gusta, ¿no? El chapulineo, esa actitud de, bueno, ahora estoy contigo, mañana no sé, ¿no? Podemos estar en contra. Ricardo Monreal ha tenido una vida que yo he escrito sobre ella en un par de ocasiones. Ha sido un proceso pues bastante venturoso, ha sido un proceso con un éxito inusitado en algunos casos, pero casi siempre de la mano del presidente López Obrador. De tal manera que el chantaje que de repente se muestra en el proceso electoral de 2017-2018, cuando le dice al partido que si él no es el candidato a la jefatura de gobierno, bueno, pues que él tiene ofertas, ¿no?, por parte de los de enfrente, por parte de la oposición. Y eso, ese tipo de cosas te van minando, ¿no? Yo cito en la columna, en buena medida, alguna descripción de cómo en 2018 Ricardo Monreal tiene una popularidad que se va diluyendo, ¿no?, hasta convertirse prácticamente en nada, ¿no? Vemos encuestas en donde todavía lo incorporan a las posibilidades dentro de Morena, que es un absurdo, porque él ya no debe estar en las encuestas de Morena, toda vez que no aceptó participar en la encuesta interior del partido, de tal suerte que él no tiene ya por qué aparecer en las encuestas, es decir, ya no tienen por qué darle esa posibilidad. Él, yo insisto y lo sugiero en la columna, que él podría participar ya como candidato potencial, por un lado de Movimiento Ciudadano, con su socio, con su amigo, con su camarada dentro del Senado, que es el dueño de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues podrían contrastarlo seguramente con Colosio, que entiendo ya se anda bajando, o con el gobernador Alfaro, ¿no?, de Jalisco. Es decir, yo creo que ese es el sitio donde debe de ponerse a prueba, o poner a prueba su músculo y sus posibilidades Ricardo Monreal, ¿no? Y dejar a un lado ya las encuestas de Morena para que los candidatos reales puedan reestructurar, lo decía yo, porcentualmente sus posibilidades. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, no es poca cosa, después de que nos explique su columna, nos explica su columna Norman Pearl, que el abucheo se lo haya ganado Monreal y que además sea más noticia, debería de ser más noticia, que el mismísimo grito de presidenta, presidenta para Sheinbaum, o presidente, presidente para Adán Augusto, o presidente, presidente para
Marcelo Ebrard, es la rechifla, el repudio público, bueno, en eventos de la 4T de Morena hacia Ricardo Monreal, Marcelino. Monreal cosecha lo que sembró Vicente y podrá tener algún capital político, pero carece de capital social. Eso se puede ver muy claro en lo que sucedió en la toma de protesta. Es también pues muy lamentable la actitud que está tomando, porque yo lo considero una persona inteligente, sumamente inteligente y con buena habilidad política, pero que en estos años tan importantes para el movimiento, para la transformación de nuestro país, pues de esa salida, de esa traición, de ese chantaje, hoy lo decía el presidente durante la mañanera, pues bueno, ya se le nota al presidente ni siquiera sorprendido, ya sabe en qué va a terminar esta historia. Y bueno, a veces es el costo político que un movimiento debe de pagar, que debemos de pagar como movimiento, como partido político, de incluir a este tipo de personajes que ya habían dado señales de manejarse de esta manera, de utilizar el chantaje como actividad política diaria. Es, yo creo que un costo político que vamos a pagar, Vicente, pero que al final de cuentas ayudará al movimiento de librarnos de este tipo de personajes que tiene alguna buena fracción o que tiene algún número considerable de seguidores en el país, pero que es mejor que se retiren y que se incluyan en el proyecto donde siempre debieron estar, Vicente, que es con los conservadores. Así es. Creo que es importante señalar cómo está la oposición, Norman. En este momento histórico creo que es más evidente una oposición derrotada, moralmente derrotada, cuando a quienes vemos en la tribuna hablar de seguridad son personajes como Margarita Zavala, que yo presentaba hace unos minutos aquí en Sin Censura, o esta muchacha Gómez del Campo, bueno, no tan muchacha ya, Mariana Gómez del Campo, que son pues la familia de Felipe Calderón. Y en temas tan delicados como la Guardia Nacional rumbo a la Secretaría de la Defensa Nacional y el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues no hay autoridad moral desde la oposición, mi querido Norman, pero creo que para la gente debe de ser claro por qué el presidente habla tanto de autoridad moral y de autoridad política, que sin autoridad moral no hay autoridad política, y en la oposición carecen de ello, sobre todo en estos temas trascendentales, en este momento histórico, Norman. Sí, no es posible tratar de convencer a los demás con malos ejemplos, ¿no? Nosotros recordamos perfectamente bien que el causante del desequilibrio en términos de seguridad tan fuerte que se da en el país, pues tiene nombre y apellido, ¿no? Y justamente ese nombre y apellido pues es el esposo, es Felipe Calderón, el esposo de Margarita Zavala. La sobrina, bueno, la sobrina es una eterna plurinominal, ella vive de dentro de la política, que no de la política porque no sabe hacer política. Sin embargo, ambas han logrado tener cierta exposición y lo aprovechan de esa manera, ¿no? Pero es ridículo, es triste, ¿no? Que una persona o personas con esas características se puedan atrever a hacer juicios, ¿no? Ellos ya están bajo el juicio de la historia de México y Felipe Calderón ocupa un lugar terrible. Y ella, bueno, pues ella es una codependiente, finalmente, en los daños, en los crímenes cometidos por el famoso carnicero de Morelia, Vicente, y eso es muy dramático, que es decir, el descaro y el cinismo generalmente son penados por la reflexión popular, ¿no? Y uno lo entiende cuando mueve la narrativa de que es el presidente el que ha cambiado de idea de la no militarización a la militarización, a pesar de que se explique una y otra vez que ahora sí hay un marco legal para el actuar de las Fuerzas Armadas comparado a la patada
al avispero de la supuesta guerra contra el narcotráfico. Todas estas cosas que creo que es importante desmenuzárselas a la gente, porque habrá más de un despistado que les vaya a creer, con la ayuda de sus voceros, con la ayuda de esos analistas, de esos locutores, de esos comunicadores, de esos periodistas que ya hemos una y otra vez exhibido, Marcelino. Sí, hay que estarlo explicando a diario, Vicente, y hay que estarlo repitiendo. El presidente lo menciona todas las mañaneras. También hay que estar haciendo un recuento de la historia de por qué se tienen que tomar estas acciones y estas medidas en estos tiempos, porque la Policía Federal, que controlaban estos bribones, pues está totalmente al servicio del crimen organizado, porque Genaro García Luna era el principal capo del país, porque en manos de ese criminal teníamos pues la seguridad de todo el pueblo mexicano. Es importante estarlo repitiendo y es importante analizar. Yo creo que esto ha hecho un poquito de falta explotarlo más o publicitarlo más por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, que la mayoría de las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la SEDENA, en este gobierno son acciones de índole social, colaboran prácticamente en todos los programas del gobierno de México, colaboran activamente en la Jornada Nacional de Vacunación, que bueno, pues ya tiene bastante tiempo aplicándose, ya no es noticia de diario, pero sigue, continúa en este combate a la pandemia, colaboran en los operativos de pago de los adultos mayores, colaboran, en fin, en un y mil acciones de índole social, no solamente en tema de seguridad, pero también requeríamos pues una fuerza real que combatiera el crimen organizado como es la Guardia Nacional, y requiere, porque aparte entre las mexicanas, los mexicanos, la confianza que existe hacia la Marina y hacia la SEDENA, pues le brinda la oportunidad de que la misma Guardia Nacional ahora esté administrada por la SEDENA, Vicente. Entonces hay que dar este voto de confianza y hay que acabar y combatir día a día con este discurso hipócrita y cínico de quienes destrozaron el país y quienes bañaron en sangre a todo México. ¿Cómo han visto? Me imagino que ya lo leyeron, si no, se los comparto. Al César, lo que es del César, lo que publica Álvaro Delgado en Sin Embargo. Los amigos de Lorenzo Córdoba en la UNAM violaron legalidad para mantenerle la plaza. Ya es pues el pinche colmo. Perdón por mi exabrupto. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso, Lorenzo Córdoba Vianello logró, a través de un proceso plagado de irregularidades y con la intervención de personajes cercanos, que se le otorgaran dos prórrogas a su licencia como investigador de la UNAM con el objetivo de poder retomar sus actividades una vez que concluya su periodo como consejero presidente del INE. Después de concluir su periodo como consejero presidente del INE el 4 de abril del año próximo, Lorenzo Córdoba regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero la plaza de investigador la preservó con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades, como consta en numerosos documentos. ¡Ah! Pero critíquenme a los muchachos que le hacen frente y que repudian la presencia en la UNAM de Lorenzo Córdoba. ¿Y no van a decir algo sobre esto? Me refiero a los amigos de Lorenzo Córdoba. Mi querido Norman Pearl, andamos muy perdidos si hasta tienen que llegar a la ilegalidad para apapachar al jefe de la tribu llamado Lorenzo Córdoba Vianello. Bueno, recordaremos que hace algún tiempo se cuestionó por parte de la presidencia la actitud que tomaba la universidad, la UNAM, la gran escuela de América Latina, ante la problemática social. No hay que olvidar que el cambio ideológico que se ha dado dentro de las universidades, específicamente dentro de la UNAM, es muy importante, es muy serio, es muy grave. Finalmente se han terminado por imponer criterios o ideologías de carácter, conservador. Y también no hay que pasar por alto que las autoridades de la UNAM las pusieron una y otra vez
los gobiernos pasados. Es lo mismo que pasa con los consejeros del INE y con los ministros de la Corte y con los consejeros, bueno, que no son consejeros, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjate, yo recuerdo perfectamente bien en el pasado el cuestionamiento que se hacía a la UNAM por facilitar, por permitir el registro de muchos títulos que se emitían en Santo Domingo, ¿no? Para los que no saben, Santo Domingo es un área de imprentas que está en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, ahí llegaban y por X cantidad te podían hacer un título, te podían dar inclusive hasta una cédula profesional. Pero el problema es que después lo validaban, por lo menos el título, dentro de la UNAM y lo registraban. Si a esa escala menor de funcionarios menores se daba este tipo de atropellos a la legalidad, tú imagínate qué sucedía en el caso específico de los grandes funcionarios, ¿no? Lorenzo Córdoba, que pidió un permiso por 6 años, porque era el tope máximo que se permitía de acuerdo con la reglamentación de la UNAM, pues fue extendido, a pesar de que esto no estaba considerado como opción, fue extendido hasta que él termine en abril del próximo año. Esto es una muestra de la anarquía que se da dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso es triste, porque la UNAM siempre fue considerado un modelo de escuela en donde ciertamente había luchas de carácter ideológico, había movimientos, había marchas, había quejas, había revolución. Pero ahora ya no hay nada de eso. Se quedaron simplemente con el control de la universidad, justamente los Córdobas y justamente todos aquellos que hoy por hoy asumen un poder que no les debería corresponder. Pero bueno, forma parte de los estertores, yo le diría, de la muerte de gobiernos que todavía quedan vigentes en términos de poderes, Vicente. Fíjate, Norman, fíjate, Marcelino, que estoy leyendo lo que publica Álvaro Delgado. El Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es el principal centro de investigación jurídica de México, y el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, violaron el principio de legalidad porque no fundaron ni motivaron sus resoluciones para las 2 prórrogas de la licencia académica de Lorenzo Córdoba y hasta invocaron disposiciones no aplicables al caso concreto. Así como cualquier trámite burocrático, los directivos de los órganos de la UNAM autorizaron en 2 ocasiones, una en 2010 y la otra en 2021, la licencia de Córdoba Vianello para que el próximo año retome la plaza de investigador titular B de tiempo completo definitivo justo a un año de la elección de rector que hará la Junta de Gobierno. De este modo, Córdoba brinca de la élite dorada del INE, encumbrado como consejero presidente por el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora por la coalición Va por México, a la élite dorada de la UNAM, donde retomará su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué le resguardaron sus amigos? Pues apa, pinches amiguitos que tiene Córdoba. Bueno, cada quien lo ve como quiere ver, mi querido Marcelino. Pues ahí está el paladín de la democracia y de la legalidad, Vicente. Yo creo que, como dicen, Lorenzo Córdoba se toma muy en serio eso de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Este cabrón no quiere dejar de robar y fuera de estarse preocupando por cumplir con sus labores o por lo menos presentar una buena cara que limpie un poco sus tropelías durante todos estos años, en los últimos ejercicios que va a conducir y presidir como presidente del INE, pues ya está pensando en dónde va a meter ahora la mano, en qué cajón, y ahora pues pensando en la UNAM, que como bien dice Norma, se da esta licencia sin goce de sueldo, me parece que a partir del 2014 al 2020 ya tiene pues este tiempo también transcurrido viviendo a costilla de lo que podría pasar el próximo año, pero pues violando toda legalidad, utilizando a sus amigos para garantizarle
una salida económicamente digna después de su paso desastroso por el INE. Yo creo que este joven muy valiente que lo enfrentó hace pocos días dentro de la universidad, pues está atemorizado de que este cabrón, pues si no lo querían para las conferencias ni para las clases magistrales, pues ahora lo van a tener de tiempo completo. Es muy preocupante, Vicente. Yo creo que las universidades son ese tipo de espacios, así como se ha hecho una gran transformación en el Poder Ejecutivo, como imploramos que esa transformación se radicalice en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Las universidades son un espacio social por excelencia, en donde tiene que haber también un cambio profundo, es donde, respetando un poco la autonomía de las universidades, pues bueno, ahí es donde tendría que estar la comunidad universitaria organizada, es donde tendrían que exigir que este tipo de personajes no sigan robando, no sigan viviendo del presupuesto que dignamente se ganan las maestras y los maestros universitarios, y que este tipo de personajes solo vienen a ensuciar y a manchar el nombre de una institución tan grande como la UNAM, Vicente. Para cerrar, si me permiten poner sobre la mesa y escuchar tu opinión en esta última ronda, Norman Pearl, para escuchar tu opinión, Marcelino Gómez Brenes. El presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que si los senadores, de quien se trate, dan excusas, pretextos contra la Guardia Nacional, al menos su gobierno cumplió, y desde el Senado ya puso el grito en el cielo Kenia López Rabadán, por ejemplo, porque ya le dio, dicen que el miedo no anda en burro, le dio miedo que se mencione con nombre y apellido a los senadores y senadoras que voten en contra precisamente de esta disposición, esta iniciativa del presidente. Ya se les hace que se viene otra campaña, la versión 2.0 de los traidores a la patria, ¿o no lo ves a ese nivel, mi querido Norman Pearl? Probablemente la oposición no tiene mucha creatividad. Generalmente siempre usan las alternativas políticas que han tenido éxito por parte de la Cuarta Transformación. Me acuerdo muy bien cuando Porfirio Muñoz Ledo le puso tartufo a Fernández Ceballos. Y después Fernández Ceballos le quiso endilgar el mismo apodo al presidente López Obrador. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos, al margen de lo que digan los panistas, que si ya habían negociado con Monreal, lo dijo también Cepeda, que ya estaba negociado con Monreal que se votara en contra de la reforma a esta ley. Yo creo, y lo creo firmemente, que dentro del Senado, quienes podrían provocar la ruptura de una decisión, de una mayoría que se tiene, es justamente la gente de Monreal, ¿no? Nosotros sabemos que de esos 60 senadores que tiene Morena, Monreal tiene ascendencia por X motivos sobre la mitad. Y esto es donde se puede generar esa ruptura en el grupo de Morena, ¿no? En el grupo parlamentario de Morena. Entonces, yo en la misma columna lo planteo, ¿no? Vamos a ver en estos días, el martes, mañana, inician los trabajos dentro del Senado, vamos a ver hasta dónde se llega, ¿no? Y fíjate que le tomaríamos la palabra a Kenia López Rabadán, en el sentido de conocer cuál fue el destino del voto por parte de los senadores, especialmente, para mi gusto, de los de Morena, ¿no? Porque lo triste, y lo cito también en la columna, perdón, pero ahora estoy hablando mucho de la columna, todos, los senadores de Morena están íntimamente relacionados con la decisión, con el apoyo, con la fuerza, el respaldo que tuvo el presidente en 2018 y que los llevó a ellos, a esos escaños. Especialmente, lo cito, Ricardo Monreal Ávila, que es un senador plurinominal y que además fue
también designado y propuesto por parte del gobierno, por parte del gobierno de López Obrador, como presidente de la JUCOPO, independientemente de que sus compañeros hubieran votado por él. Entonces, aquí el tema es serio. No sabemos cuál va a ser el desenlace final, pero sí sabemos perfectamente bien que conoceremos cuál fue el alcance de Ricardo Monreal para rechazar una iniciativa, una reforma que él mismo ya había puesto en duda, ¿no? Que él mismo ya había cuestionado. Bueno, pues la amiga de Monreal, la senadora Kenia López Rabadán, escribe hace unas horas: en cuanto a la amenaza de López Obrador de aquellos senadores que votemos en contra de la militarización del país, que seremos exhibidos, le digo que anote mi nombre de una vez, Kenia López Rabadán, no apoyaré esta estrategia fallida. Pues ya, a todo lo que da, precisamente esto que va de alguna manera a negociar Ricardo Monreal para ver si se va en fast track tipo Cámara de Diputados también en el Senado o no, mi querido Marcelino Gómez Brenes. De Kenia Rabadán no lo tiene que decir, Vicente, pues si ya todo el pueblo mexicano la identifica como traidora a la patria, como bien dices, va a ser Traidores a la Patria 2.0 o la ratificación de los traidores, porque es importante, bueno, pues seguir exhibiéndolos al bloque conservador como traidores a la patria, como personajes que están en contra de la transformación del país, pero como bien dice Norma, lo interesante va a ser, pues ahora sí, si Ricardo Monreal termina de cavar su tumba política, si los senadores y las senadoras de nuestro movimiento no comprenden que no están en ese puesto, no están en ese lugar por el amiguismo o el compadrazgo que tengan con Ricardo Monreal, no le deben la senaduría a ese personaje, sino ni siquiera diríamos que se la deben al movimiento, Vicente, se la deben al pueblo de México, se la deben a su representación en cada uno de sus estados. Es lo que dice el presidente López Obrador, la gente los va a estar observando, la gente va a estar muy pendiente de la decisión que tomen. Y bueno, pues ya en el último de los casos, en el momento en el que el monrealismo tome una ruptura tan importante como es pues esta histórica votación, va a ser también algo que aligere nuestra carga dentro del movimiento y que pueda señalar firmemente quién está con el proyecto de transformación y quién no, quiénes se desviaron en el camino, quiénes no aguantaron la presión y el enorme ejemplo que nos ha brindado el presidente López Obrador, pero al final de cuentas pues ayuda para limpiar todo el proceso que se viene en el futuro, Vicente. Mi querido Marcelino, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios a que lean tus opiniones en tus trincheras? Gracias, Vicente. Estamos desde Chihuahua, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con Marcelino Gómez Brenes. Te mando un abrazo y un abrazote también a nuestro querido Norma Pearl. Gracias, Marcelino. Norman Pearl, ¿en dónde te leen, en dónde te ven, en dónde te escuchan? Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Norman F. Pearl, lo mismo que en Facebook, tanto en mi página personal como en la fanpage, que se le llama. Me pueden leer estas columnas, las pueden leer en Manifiesto 21 MX, La Lupa MX, Los Reporteros MX y Reporte 32 MX. Quiero aprovechar nada más el espacio para mandar un cariñoso saludo solidario, fraterno, a Ana Georgina Domínguez Macías, que el día 9 de septiembre cumple 13 años sin sentencia y que, pues, por supuesto, yo estoy totalmente incorporado en su lucha. Y deseo que pronto sea liberada como lo merece, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias, Marcelino. Estamos al pendiente. Que pasen excelente noche, que descansen. Y nos vemos aquí en otra mesa de diálogo. Buenas noches. Bueno, déjeme decirle que este fin de semana leí una situación que es verdaderamente lamentable. Otra vez la discriminación contra Beatriz Aldaco, nuestra amiga, escritora y directora general del Instituto Sonorense de Cultura. Híjole,
leo un comunicado que firma Beatriz Aldaco. Acto inédito de discriminación a una funcionaria pública por cuestiones de salud y peor, sin conocimiento de la situación real de esta. En el documento por el bien de la cultura en Sonora, con fecha del 2 de septiembre de 2022, firmado por el Consejo Cultural Ciudadano de Sonora y publicado como petición en la plataforma change.org, cuyo fin es que se solicite de inmediato una licencia o una reubicación laboral dentro del gobierno del estado, el primer motivo que se esgrime para que se separe de mi cargo, que se me separe de mi cargo conferido como directora general del Instituto Sonorense de Cultura en septiembre de este año es el siguiente, y cito: como es del conocimiento de la comunidad, usted padece de una delicada y peligrosa enfermedad que requiere de reposo y atención permanente. Le rogamos que continúe su tratamiento especializado como debe hacerse en estos casos por el bien de usted y de quienes deseamos su bienestar. Lo anterior viola, entre otros elementos, el derecho al desarrollo de la libre personalidad y el ejercicio de la libre profesión, el derecho de manejar, como mis derechos humanos me lo permiten, el tema de mi salud, como solo a mí me parezca. Es también una despreciable actitud patriarcal, una afrenta cruel dirigida a desestabilizar mi condición emocional y un innegable acto de discriminación, acoso y odio. Daniel Gerardo García Valenzuela, coordinador operativo del Consejo Cultural Ciudadano de Sonora, y quien ha sido convocado varias veces a establecer un diálogo conmigo, pero se ha negado, entre otras cosas, porque no me considera una interlocutora válida, según lo ha expresado, solicita que lo reciba el secretario de Educación o el gobernador del estado, es el responsable de la publicación y quien directamente ha promovido mi destitución y enviado varias cartas dirigidas a altos funcionarios del gobierno federal y del estado. Le ofrezco una disculpa, firma Beatriz Aldaco. Y le agradezco a Beatriz, a la querida Beatriz, que se enlace con nosotros para hablar sin censura de estos nuevos ataques. Bueno, pues, ¿qué se traen estos machitos? Literalmente. Estos machitos contra la querida Beatriz Aldaco. Te saludo a la distancia, Beatriz. ¿Cómo estás? Un abrazo. Muy bien. Muy contenta a pesar de todo, todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, que ya viene de tiempo atrás esta pues insidia, esos actos que ya ahora en esta ocasión rebasaron todo el límite que podía tolerarse en términos de respeto por el otro, en este caso por mi persona, en una condición tan vulnerable como es una enfermedad como la que padezco. ¿Y qué es lo que ocurre? Es sencillo, estamos en Sonora en un cambio de régimen también, muy, muy en paralelo con el cambio nacional del gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, con un gobernador que sí está alineado a los principios de la Cuarta Transformación y un grupo de, o varios grupos de integrantes del medio cultural y artístico que se han creído con la autoridad todas estas décadas de decidir cómo deben diseñarse las políticas culturales y hacia qué rubros deben destinarse los recursos federales y estatales y con los que contamos para trabajar. Eso por un lado, no hay que perder de vista ese contexto. Son los intelectuales de acá, la mayoría, otros advenedizos. ¿Los damnificados de la 4T? Pero por supuesto, hay mucho de eso ahí en esos grupos, mucho de esos, mucha de esa naturaleza de personas que podemos llamarles ahora sí, damnificados de la 4T, que no obtuvieron ningún puesto, ninguna posición, ni influencias directas en la administración de la cultura en Sonora, y están resentidos. Esto, como digo, va en paralelo a lo que ocurre en el país. Hay otro factor importante para dar contexto a estas agresiones. Siempre el ámbito de la cultura es un sector, es un lugar social muy que se presta mucho al morbo, que se presta mucho a la diatriba, que se presta mucho a lo mediático, porque por alguna u otra razón las personas o los artistas, estos grupos en donde
Hay gente muy valiosa y muy humanista y muy comprometida, me consta, pero también hay gente que considera que ser artista o ser intelectual o pertenecer a una clase, léase en términos de la nación o de México entero, los nombres de Enrique Krauss o de Héctor Aguilar Camín y de otros que creen que son la autoridad en la materia, se siguen creyendo que pueden serlo y están completamente en shock porque no comenzamos preguntándoles a ellos, haciendo foros, preguntándoles a esta élite qué era, cómo querían que se dirigiera la política oficial en materia de cultura. Por supuesto que son tomados en cuenta. Hemos recibido a muchísimas personas, es una política de puertas abiertas donde se han recogido las demandas de los artistas y de los intelectuales y de los cultureros, como se les suele decir. Pero estamos ahora nosotros comenzando de otra forma y comenzamos de otra manera. ¿Cómo? Yendo a los que menos tienen primero. Esto no quiere decir que en algún momento no vayamos a hacer estos anhelados foros para ver qué hacer con el arte, la cultura. Tenemos una instrucción que es primero los pobres, que nadie quede atrás, que nadie quede fuera y dar oportunidad a los que nunca la han tenido. Entonces, estos tres ejes guían las acciones de la administración y eso les molesta, se burlan incluso de esto que yo repito mucho, primero los pobres, primero las colonias marginadas, primero aquellos niños que no tienen para el camión para ver una obra de teatro y hay que llevárselas, primero los pescadores que nunca han sido tomados en cuenta, primero los municipios a los que nunca había ido el Instituto Sonorense de Cultura como San Luis Río Colorado, como Echojoa, las actividades las estamos descentralizando completamente y ya no está enfocado el trabajo del instituto en lo que quieran y pidan un grupo de personas que, como digo, si bien hay alguna gente valiosa, honesta, humanista ahí, los que me están atacando es gente que me quiere ver fuera, pero no nada más me quiere ver fuera del instituto, o sea, me quieren ver fuera de la actividad en sí, o sea, me quieren Bien. Mandar a mi casa porque tengo cáncer, o sea, tienes tres, se había visto. Tienes tres cosas por las que te están discriminando, esa es la lectura que doy, eres mujer, estás enfrentando el cáncer, y desde el ámbito político eres chaira, así lo entiendo. Totalmente, mira, dicen que adoctrino porque comparto el pensamiento del presidente, porque comparto los principios de la Cuarta Transformación, pues si le quieren llamar así, llámenle así, lo hace el presidente todos los días, nuestro respetable gobernador es un gobernador que jamás ha escondido, que es un gobernador de la transformación, y él está gobernando con esos valores, y las secretarías y los institutos de cultura, las direcciones generales, tenemos que reproducir esa manera de trabajar diferente a favor de la Cuarta Transformación, o sea, no hay secretos, y eso no lo pueden soportar, le llaman adoctrinamiento. ¿Cuál adoctrinamiento? Simplemente estamos refrendando lo que nosotros pensamos acerca de cómo debe ser ahora la administración de la cultura y no les gusta, tuvieron su oportunidad, muchos de ellos fueron algunos de ellos que me atacan ahora y que me quieren ver fuera, ya fueron directores del Instituto de Cultura, ya fueron directores de museos, ya trabajaron en este organismo, en algunas coordinaciones, tuvieron su oportunidad, pero no soportan estar del otro lado. No pueden estar fuera del presupuesto, no lo soportan, no pueden. Y que una mujer esté al frente, soy la segunda mujer que dirige el instituto, también tampoco lo pueden soportar porque se les sale, les brota cuando la misoginia está interiorizada en un varón, brota cuando menos lo esperan. Entonces, esta actitud paternalista de decir, niñita enfermita, vete a tu casa, lo peor es... No las críticas, no que digan que no sé trabajar, que no sé operar. Lo peor es irse contra la enfermedad. O sea, yo me pregunto, ¿estas personas han estado alguna vez enfermas? ¿Han tenido hijos enfermos? De hecho, uno de los que más me ataca tiene un hijo que tuvo cáncer, que estuvo a punto de morir. Y es una de las personas que más me está atacando y que me está mandando a mi casa a que deje... Ahora, si nosotros analizamos el texto que leíste, ya nomás para
yo sé que me quieres preguntar algo, una enfermedad, o sea, el acto de intimidación y de querer tronarme emocionalmente al decirme que es una enfermedad peligrosa, ¿qué quiere decir eso? Pues que me puedo morir, ¿no? O sea, es con toda la intención. Váyase a su casa como debe ser para que esté en reposo. O sea, los. Pues si tú te quieres, digo, obviamente, lo digo en respuesta a estos imbéciles, si tú te quieres morir trabajando, que tú eres la única que decide sobre tu vida. Exactamente, exactamente. Y yo voy a estar en la raya siempre y defendiendo la cuarta transformación como sea. Lo he dicho contigo, lo he dicho en otros foros. Y si mientras la energía me dé a mí para estar trabajando como lo estoy haciendo y que me les consta a mi equipo que trabajo todo el día, todos los días de la semana, con mucho amor y con mucha pasión, y me ocurre algo que me ocurra trabajando, que no me ocurra en mi casa con un suero y lamentándome de que tengo esta enfermedad, en absoluto. Lo que no alcanzo a entender es cómo pueden tener el corazón para actuar de esa manera, o sea, para agredir a un ser humano de esa forma. Pero se van a topar con pared, porque tú tienes corazón de león, mi querida Beatriz, y te lo dije, no estás sola. Yo también veo con beneplácito que cada vez son más los que te salimos a apoyar públicamente. Ya no es Sin Censura, que es tu casa, sino veo esto que publicaron en Hermosillo el 2 de septiembre de 2022, Escritores de Sonora AC, dirigida a ti, la maestra Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, dice así el comunicado. En estos tiempos en que usted, sin desdeñar lo bien construido con anterioridad, de manera tan eficaz y firme, está dando un nuevo rumbo al desarrollo cultural del Estado, nos estamos enterando de que el llamado Consejo Cultural Ciudadano de Sonora le está pidiendo que solicite de inmediato una licencia o una reubicación laboral bajo el inconsistente argumento de decir que usted padece de una delicada y peligrosa enfermedad. En un claro acto de discriminación a una funcionaria pública por cuestiones de salud, como usted en forma atinada señaló en el escrito que compartió en su cuenta de Facebook. Al respecto, manifestamos nuestro absoluto rechazo a las ruines intenciones de sus detractores integrantes del citado consejo y le expresamos nuestra más amplia solidaridad y apoyo a su gestión, persuadidos de que con usted está garantizado el cabal desarrollo de los importantes programas y proyectos culturales a su cargo, tal como seguramente lo valoró el ciudadano gobernador Alfonso Durazo Montaño al designarla para desempeñar tan alta responsabilidad en el ámbito cultural en el estado de Sonora. Atentamente, Blanca Rosa López Martínez, presidenta de Escritores de Sonora AC, y Luis Moisés Blumenkrom, presidente del colectivo cultural Sonora Querida. También leo un documento que publica el Instituto Sonorense de Cultura. Dice: el pasado viernes 2 de septiembre de 2022 se publicó el documento por el bien de la cultura de Sonora del llamado Consejo Cultural Ciudadano de Sonora, en el que se señala, entre otras cosas, que la maestra Beatriz Aldaco Encinas debería separarse de su cargo como directora general del Instituto Sonorense de Cultura por motivos de salud. Dicho documento y petición está lleno de falacias argumentativas, mentiras, señalamientos falsos y rumorología, insertos en una campaña de desprestigio y misoginia que ha rebasado el ámbito profesional para llegar al personal. El documento no solo es violento simbólicamente, sino violatorio de los derechos humanos sobre cómo una persona decide llevar su enfermedad y su tratamiento. La familia que conforma el personal del Instituto Sonorense de Cultura rechazamos toda expresión y manifestación que atente contra los derechos humanos y la libertad de las personas, además de que exigimos que la crítica, siempre bienvenida, hacia el instituto y sus integrantes sea constructiva, honesta y ética. Por eso mismo expresamos y mostramos nuestro total apoyo y solidaridad hacia nuestra directora general Beatriz Aldaco Encinas en su gestión y en su proyecto cultural que ha venido a cambiar un paradigma enquistado por nuevas, enriquecedoras y humanistas estrategias de administrar los bienes y servicios culturales de Sonora. Y no solamente es eso, también leía lo que publicó la Asociación de Cronistas Sonorenses AC. Dice así: el documento por el bien de la cultura de Sonora, publicado el 2 de septiembre de 2022, emitido por el Consejo Cultural Ciudadano de Sonora, argumenta el estado de salud de la doctora Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, como un motivo por el cual debe separarse de su actual cargo. La Asociación de Cronistas Sonorenses, apegados a nuestros principios y valores fundamentales,
Rechazamos cualquier expresión que atente contra los derechos humanos. Nos oponemos a cualquier forma de discriminación y estamos a favor del diálogo constructivo. Por tal motivo, expresamos nuestra más profunda solidaridad hacia la doctora, la maestra Aldaco, quien ha demostrado un amplio compromiso con el ámbito cultural de nuestro estado. Atentamente, el Consejo Directivo de la Asociación de Cronistas Sonorenses, AC. Beatriz, te quiero preguntar, ¿qué piensas de estas muestras de solidaridad y qué te ha dicho el gobernador? Mira, por supuesto que estoy muy, muy, pero muy agradecida y conmovida por esas muestras. En mi muro, ya me preguntarás al final de Facebook, en donde se ha ventilado todo esto, vienen, pues aparte de estas sentidas expresiones de solidaridad, como las que has leído, muchos comentarios de mucha gente que me apoya, que entiende lo doloroso que puede ser para alguien que está en una situación vulnerable, que te la restrieguen en la cara y todavía te digan que no sirves y que te vayas a tu casa. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Esto fue muy duro para mí ver cómo había gente con esta capacidad de hacer daño, ¿no? Con este discurso de odio, pero al mismo tiempo veo cómo gana lo bueno, como siempre. Siempre gana lo bueno, siempre la verdad está arriba, siempre los valores positivos están por encima de lo negativo, y una vez más lo compruebo porque han salido a defender, han salido a hablar, han salido a mostrar su animadversión hacia esta gente que verdaderamente no sé, ni siquiera entiendo cómo les puede fallar la inteligencia para no calcular los efectos que puede tener negativos como recepción este mensaje. Realmente, cuando me lo leyeron, porque no lo quise leer, dije yo, o sea, ¿hasta qué punto ha llegado también la misoginia que tú mencionaste como un factor? Porque yo recuerdo a lo largo de las décadas, de los varios sexenios, que ha habido funcionarios que han enfermado, algunos han fallecido desafortunadamente. Yo no recuerdo que a alguno de ellos se le haya hablado de esa forma, o sea, se le haya faltado el respeto de esa forma. Hablo de un tiempo en el que han predominado los hombres, ahora ya está cambiando, pero yo no recuerdo que a un hombre se hayan atrevido a decirle: usted, con su enfermedad peligrosa, váyase a su casa y póngase un suero y acuéstese en su cama y su enfermedad es peligrosa, pues es muy probable que se pueda morir, es lo que quieren decir, ¿no? Y lo que está ocurriendo con toda esta campaña, que esta es una de las expresiones de la gran campaña en contra de quienes quisieran que yo ya no estuviera ahí, es una más de las expresiones, digo, porque ya se están yendo contra mi equipo. Ahora ya, no voy a decirlo porque tampoco voy a hacer publicidad a las fake news y a las cuestiones negativas, pero ya anunciaron que dentro de mi equipo hay personas que tal, 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 hoy sacaron una fake. ¿Te suena, Vicente? Somos parte del país, Sonora no es la excepción, esto ocurre en el ámbito federal. Les pidieron tips y consejos a los Krause, a los Aguilar Camín, a estos intelectuales, yo creo, perdón sí. Por mi sarcasmo. No, Es que sí es cierto, o sea, es una réplica de lo que está ocurriendo en el gobierno federal, con los funcionarios federales, etcétera, en los congresos y demás. Es una réplica, pues chafa, pero al fin réplica. Yo creo que hay gente crítica que se ha acercado y que se acerca a los funcionarios y lo hace de buena fe, pero también hay gente como esta, malsana, malintencionada, que lo único que quiere es tronar a la persona emocionalmente. O sea, a mí me quieren cansar, a mí me quieren tronar, quieren que me agote, quisieran que renunciara, que lo están diciendo, que no estuviera ahí, no lo han logrado. ¿Para qué quieren que renuncies? ¿Para llevar a Alejandro Fernández y pagarle $1,000,000 para que haga sus conciertos? Sí, les prometo que lo documento un día, porque lo documento. El dineral que le pagaron en el gobierno anterior a Alejandro Fernández para hacer un concierto en Sonora, y después se presentó coincidentemente
en la boda de la hija de la gobernadora. Oiga, así era. ¿Y nadie de estos intelectuales dijo algo? No, es que es lo que les gusta. Por ejemplo, para la feria del libro que viene, te preguntan, bueno, ¿a qué luminaria vas a traer? O sea, ¿a quién vas a pagarle? ¿Internacional? ¿Algún? En fin, o sea, eso era otra manera, la preanista, de llevar no solo las riendas del país y de las entidades federativas de donde gobernaban, sino también la cultura. Y ahora estamos imponiendo una nueva manera de trabajar y no les gusta. Y a mí yo me siento muy orgullosa porque por algo me está atacando. Quiere decir que entonces sí estamos cumpliendo con el mandato de la Cuarta Transformación en cultura en Sonora. Y eso no lo pueden soportar, no lo pueden asimilar, están completamente desquiciados algunos de ellos, la mayoría son hombres, también hay mujeres, pero la mayoría son hombres, y son 6 hombres, 6 varones, están bien identificados, ya he dado sus nombres por protección, no lo voy a hacer en este momento, pero ya están esos nombres públicamente, y el apoyo del tengo el apoyo del gobernador, por supuesto que sí, tengo el apoyo de mis compañeros secretarios de gobierno de las distintas dependencias, me siento cobijada, me siento apoyada por los municipios de Sonora, por ejemplo, con quienes nunca se había tenido contacto el Instituto Sonorense de Cultura. Eso es lo que a mí me importa. Los municipios, la gente más desprotegida, los niños a los que les llevamos lo que nunca han tenido, el ir a los penales a trabajar, el ir a los orfanatorios, todo esto, sin descuidar la parte de la cultura culta, como le decimos, los conciertos establecidos de muy buena calidad, las grandes obras de teatro, pero a la par tenemos que ir a beneficiar a los que nunca les ha tocado, que es una frase de este gobierno de Sonora. Pues mi querida Beatriz, yo solamente te voy a decir, porque entiendo de alguna manera estas campañitas, mira, no estás sola, y tan no estás sola que ve preparando el vino que nos vamos a tomar, mételo así en el refrigerador y nos vamos a reír un poco de estos malandros que van a terminar tragándose su veneno, porque insisto, el respaldo va a demostrarles que, entienden que lo que están haciendo es de lo más ruin, o seguirán sufriendo el rechazo de esta misma gente que te respalda. Espero haber sido lo suficientemente claro con lo que dije, mi querida Beatriz, y lo del vino, tú sabes que es lo principal y que es verdad, mi querida. Claro que sí, y yo te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio, de veras lo valoro, lo aquilato, tu apoyo personal, el apoyo de tu equipo, tu amistad, tu cariño, y estaremos el domingo ahí, luego me dices cómo puedo entrar ahí tocando la puerta en Los Pinos, porque tengo una actividad importante el viernes en la Ciudad de México, y el sábado precisamente vamos a ir con Gabino Palomares a Los Pinos a hacer un scouting, porque vamos a llevar un programa de cultura sonorense a Los Pinos el próximo año, con el favor de Dios, y me voy a quedar a tu premiación, a tu muy merecida premiación, y te voy a estar acompañando, me dices de qué manera lo puedo hacer, y ahí nos tomamos el vinito. Con mucho pues gusto. Me va a dar mucho gusto mostrarte cómo se retuercen, cómo echan espuma por la boca más de uno por el premio que nos van a entregar el domingo. Y bueno, pues salúdame también al maestro Gabino Palomares. No sé si te había comentado que una de sus canciones es mi canción favorita. Y no la voy a cantar ahorita, pero es precisamente La Maldición de Malinche. Es una de mis canciones favoritas del maestro Gabino Palomares. Mi querida Beatriz, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea precisamente tus redes y esté al pendiente de lo que está ocurriendo? Claro que sí, gracias. Bueno, Gabino Palomares vino a darnos un taller y un concierto este fin de semana.
al Instituto de Cultura. Mi Facebook es Beatriz Aldaco, está abierto, es público, y ahí pueden ver todo lo que se ha desatado a raíz de esta agresión. Y ya me están manejando el Twitter, es @aldacoe. Y no olviden leer la revista Sentido Común MX, lo digo así porque así la encuentran, www.sentidocomunmx.com, dirigida por Fabricio Mejía, quien va a venir a la Feria del Libro, va a estar el 11 de noviembre, Fabricio Mejía, en Hermosillo. Vicente, por si quieres estar, con mucho gusto, estás cordialmente invitado, y para toda la Feria del Libro. Ya platicaremos más a detalle. Pues ya, apúntame, mi querida Beatriz, en la lista, y por lo pronto, solidaridad, te mando un abrazo. No estás sola, no te dobles, querida Beatriz, que muchos creemos en ti. Por supuesto que no. Y eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a todo tu auditorio también, y estamos aquí, siempre en Sin Censura. Muy agradecida con todos. Gracias, querida Beatriz. La querida Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, hablando con nosotros Sin Censura. Y déjeme saludar a dos amigos para cerrar con mesa de diálogo. Ah, no, son tres compañeros. Tres compañeros a los que les agradezco mucho su paciencia. Kurt Harvard, escritor y periodista, y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Kurt, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? A ver, déjame pedirle al equipo de producción. Andan un poco confundidos, mi querido Kurt. Déjame ver si me dejan escucharte. Te saludo con mucho gusto, Kurt. Sí, ¿ahora me escuchan? ¿Todo bien? Sí te escucho. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Con mis amigos del panel y con todo el auditorio, y por supuesto mi solidaridad con Beatriz. No hay nada más miserable en el mundo intentar hacer algo así con una persona que ya de por sí está lidiando con una enfermedad. Esto sencillamente no se hace y está absolutamente ruin. Así es, estoy de acuerdo contigo, Kurt, por eso la solidaridad. Saludo con mucho gusto a José Alfredo Gutiérrez Falcón, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro también de estas mesas de diálogo. ¿Cómo estás, José Alfredo? Hola, Vicente, ¿cómo estás? Kurt, ¿cómo estás? Sumándome y solidarizándome también con la escritora Beatriz Aldaco, a quien queremos y apreciamos mucho por la gran labor que está haciendo de llevar la cultura, de llevar todo el arte a primero los pobres allá en Sonora. Claro que sí. Gracias por sus generosas palabras para nuestra amiga Beatriz Aldaco. Y saludo al periodista y lingüista, miembro de esta familia Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel, te saludo con mucho gusto y me dio un placer saludarte allá en Los Pinos en la presentación de Cartas a un Facho de el querido Ramiro Padilla Tondo. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a Kurt y a José Alfredo. Pues sí, a mí también me dio muchísimo gusto. Creo que fue, pues estamos viviendo muy buenos tiempos en ese sentido, porque siento que la familia que somos va agarrando cohesión, y al mismo tiempo creo que es propicio para pues formar caparazón, ¿no? Contra todos estos ataques. Yo creo que sí, los ataques que te hacen a ti últimamente pues han sido ruines, pero este que le hacen a Beatriz Aldaco agarrándose de tres condiciones, como bien decían, de su filiación política, de su condición de mujer y de su padecimiento, creo que sí es de lo más deleznable, para que la gente se lo piense dos veces antes de votar por el tipo de facciones que representan todo esto. Así es. ¿Qué les parece si iniciamos con lo que escribe Kurt Harvard y de ahí lo comentamos, porque publica en la revista Sentido Común, que cada vez agarra más fuerza, su columna, El INE y las nuevas inquisiciones? Y dice: cuando Gabriel Cuadri fue inscrito en el padrón de agresores políticos de género en abril e inhabilitado de aparecer en las boletas electorales durante 4 años, muchos celebraron el hecho. Finalmente, luego de una sarta de barbaridades soltada en años recientes, el bocón había recibido su merecido.
Yo, en cambio, tenía mis reservas, no acerca de los comentarios en sí del legislador, que fueron claramente discriminatorios y transfóbicos, sino acerca de la prohibición electoral. Y no es que haya tenido una bola de cristal que viera el futuro, sino por una regla de oro en la historia política internacional. Cualquier medida coercitiva o de censura, fuera cual fuese su intención original, terminará siendo aplicada inevitablemente contra la izquierda. Y dicho y hecho, en meses recientes un grupo de consejeros del INE, mostrando un talante inquisitorial extremo incluso para ellos, ha perseguido a la diputada Andrea Chávez por un tuit levísimo acerca de la postura de una diputada del PRD a la que ni siquiera nombró, de que el Fondo de Cultura Económica no debería fomentar la lectura. Al periodista Eric Gutiérrez por responder a tal tuit, a la senadora Antares Vázquez por afirmar desde la tribuna que los legisladores en general que no aceptan las consecuencias de sus actos son como muñequitas de Sololoy, a la periodista Lina Duarte por el grave crimen de promover la consulta de la revocación de mandato, y una serie de comunicadores y youtubers, entre ellos el Chapucero y Juncal Solano. Hablemos de este INE censurador, pues, mi querido Kurt Harvard, partiendo precisamente de lo que escribes en la revista Sentido Común. Sí, muchas gracias, Vicente. Lo que mencioné ahí, y que, pues, gracias por leer la primera parte, es precisamente que cuando, pues, querían quitarle sus derechos políticos a Gabriel Cuadre, muchos festejaron en este momento, pensando que, bueno, se lo merecía por las varias cosas que ha dicho a lo largo de los años, obviamente, homofóbico, transfóbico, lo demás. Pero yo sospechaba que esto nada más era un ensayo para luego que iba a ser utilizado contra la izquierda después. Y lamentablemente tuve razón en eso. Es como dije en la columna, hay una regla de oro en la política, que cualquier medida de represión o de censura muchas veces empieza disfrazada de, pues, buenas intenciones y todo eso, pero inevitablemente, ¿no?, como la cultura de la cancelación que hemos visto, esto va contra la izquierda. Y esto es lo que hemos visto en meses recientes con esta lista de personas que están siendo perseguidas por el INE de manera inquisitorial, de manera absurda, de manera ridícula, ¿no? Si leyeron el tweet de Andrea Chávez, no dijo nada. Y luego la respuesta de Eric Gutiérrez, ni menos, ¿no? Es decir, lo que dijo la senadora, como bien ha explicado muchas veces en este programa, estuvo hablando de los senadores en general. Y lo que es más reprobable de esto, y más deleznable de esto, es que esos consejeros del INE están intentando esconderse detrás de este lema de violencia de género. Es decir, están manipulando y aprovechando de un tema que en México y en muchos países es un tema muy serio. El tema de la violencia de género, que muchísimas mujeres padecen de día a día. Pero en este caso, están manipulando el hecho con tal de usarlo como un arma para perseguir políticamente a sus oponentes. Esto me parece absolutamente ruin. No solamente por el hecho en sí, sino que también porque desvalora el argumento en sí. Casos reales de violencia de género, casos reales de agresiones contra mujeres, ¿no? Pero lo que vemos es una serie de mujeres como Lili Téllez, varias más que mencionan ahí, Margarita Zavala, etcétera, etcétera, que cada vez que reciban una crítica ahora, una crítica válida, ¿no?, acerca de su actuar político, acerca de su votación, ahora cualquier crítica es violencia de género. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Como mencioné en la columna, también se vio en Estados Unidos, ¿no? En la campaña de Hillary Clinton, usó este mismo argumento contra los seguidores de Bernie Sanders en 2016, luego dos veces en 2020, las campañas de Elizabeth Warren o Kamala Harris. Pero ahí nunca llegaron al nivel de cancelar los derechos políticos de alguien. Es decir, el INE aquí está llevando eso a un nuevo nivel, usando el pretexto de violencia de género para intentar quitar los derechos políticos, no solo de personas, sino de mujeres, ¿no? Es decir,
mayormente son, es decir, están aplicando eso contra mujeres, diciendo que ellos están aplicando violencia de género, ¿no? Y concluyo mi columna diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, Vicente, porque todo eso nada más es una escaramuza para el 2024, ¿no? 2023 también, pero 2024, ¿no? Es decir, por ahí va la cosa. Si pueden establecer el precedente que pueden eliminar candidaturas, ¿no? Y sobre todo con algo que parece incontestable, como violencia de género, pueden aplicar eso contra candidatos de la presidencia, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa. Eso es lo que están intentando ensayar, ¿no? Y si dicen que esas personas son violentadores de género, la prensa internacional van a decir, ¡ay, fuera!, ¿no? Y todas las ONG, ¿no?, que meten la cuchara en la política mexicana, ¡ay, no!, son violentadores de género. Por supuesto no, que no pueden competir. Es decir, intenten tener este argumento perfecto que nadie puede refutar, porque ¿cómo puedes defender a un violentador de género, no? Me parece muy peligroso, muy ruin de entrada, y peor de todo es que invisibiliza a muchas mujeres, muchísimas mujeres que realmente sufren violencia de género, pero no tienen el poder económico ni la plataforma política para denunciarlo como esas personas están haciendo de manera muy lamentablemente interesada, ¿no? Por ahí hay que entenderlo entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Kurt Harvard, mi querido José Alfredo, todo parte de una estrategia, porque la oposición le ha cedido el comando de muchos episodios precisamente a legisladoras como Lili Téllez, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Gálvez, y bueno, pues casi uno tendría que autocensurarse para no decir cualquier cosa que cercana al tuit de Andrea Chávez o al de Eric Gutiérrez. Y está así peligrosa la situación. Yo también lo veo así de riesgoso rumbo al 2024. ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo? Pues estamos viendo, Vicente, el cierre, el sprint final de ambas partes. Y pues mientras la Cuarta Transformación está ganando cada vez más simpatías con trabajo en favor de la economía, en favor de los menos, en favor de los pobres. Del otro lado, pues se envilecen cada vez más, se ridiculizan cada vez más, y pues vamos viendo cómo de pronto se van quedando solos. Y sí, al parecer es una pues es una estrategia en donde podemos ver que pues la gran cantidad de legisladores o la mayoría de legisladores o legisladoras que más agreden, que más están en contra de la manera más absurda de la Cuarta Transformación, pues son plurinominales, Vicente. Y fíjate cómo la reforma electoral lo que quiere es acabar con los diputados y senadores plurinominales. Y entonces, pues eso para ellos es una emergencia fuertísima, porque a la luz de la realidad, si no tuvieran ellos plurinominales, no podrían estar haciendo estos escándalos que están haciendo. Entonces, la reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente le da al clavo, porque lo que no se quiere es que haya gente así, que pues son, hablabas hace en el segmento anterior, Norman Perot creo que fue el que mencionó de la sobrina de Calderón, que año tras año, sexenio tras sexenio, ella es plurinominal y siempre ha estado sin un solo voto. Y bueno, pues también por otra parte tenemos, como lo mencionaba Kurt, el asunto de Cuadri, que después de haber pasado por ese proceso, lo que más espanta es que haya votado, es que haya ganado por mayoría. Entonces tenemos esos dos, por un lado, la inmadurez de la gente que votó por él, y por otro lado, la complicidad y la corrupción que se da para poner a estas personas en estos puestos tan importantes, para seguir presionando y para seguir atacando de la manera más burda, sin argumentos, sin hacer una sola propuesta,
Y entonces, para ellos que ya todo el Senado y que ya toda la Cámara de Diputados sean electos por mayoría, pues sería la debacle. Por eso están como locos, porque están a punto de perderlo todo. Y pues bueno, tienen a ese gran aliado que es Lorenzo Córdoba, pues haciendo lo posible porque esta reforma no llegue. Pero bueno, una vez más, el pueblo saldremos a defender esta iniciativa, como salimos a defender la reforma eléctrica. Y pues bueno, ellos cada vez más quedarán como traidores a la patria, Vicente. Pues fíjate que ante esto que estamos platicando, déjame, si me permite, Miguel Martín, Felipe Valencia, rescatar lo que publica en Regeneración MX y que escribió para la presentación del libro de Ramiro Padilla, Tono en los Pinos. Si me permite, ¿me das permiso, Miguel Martín? Adelante, adelante o atrás, por donde quieras, Vicente. me llama mucho la atención porque habla de todo esto. Lo encierra en esta presentación de cartas a un facho de Ramiro Padilla Tondo, este discurso pronunciado por Miguel Martín Felipe Valencia en la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos el 1 de septiembre. Estamos ante un libro que se presenta justo en el momento propicio, ni antes ni después. Cuando en 2018 salimos a votar el 1 de julio con el ritmo cardíaco acelerado y por la noche nos enteramos de que Andrés Manuel López Obrador había obtenido la tan ansiada victoria, muchos mecanismos dentro de nosotros se encendieron y comenzaron a funcionar gracias a que los alimentamos con nuestro inusitado interés por la vida pública. Comenzamos a construir una comunidad con base en el pensamiento comunitario, el humanismo y el patriotismo para desagraviar y reparar el daño que durante tantas décadas se infligió a todos aquellos que están en lo más bajo de la escala social y que, por cierto, no lo están por gusto ni por falta de esfuerzo. Sin embargo, al otro lado de la trinchera, algunos que pertenecen y otros tantos que quieren pertenecer a una clase social que combate todo aquello en lo que creemos, se comenzaron a reagrupar, pues de repente sus queridos medios informativos con sus lectores de noticias trajeados y sus presentadoras del clima con vestidos tan entallados que deben orillarlas a la asfixia, comenzaron a hablar de un México muy distinto a aquel panorama de conejitos, florecitas, maripositas y arcoíris que se habían encargado de pintarnos hasta el sexenio de Peña. Se comenzó a difundir el mensaje México dividido, amenazado por los jodidos y los resentidos sociales, con sus bellas y eficientes instituciones al borde de ser extinguidas por un dictador o mesías tropical. Un México en el que se prefiere abrazar a los delincuentes que matarlos como merecen, donde se regala dinero a los huevones y a los ninis para crear parásitos improductivos. Un México donde se ven amenazados los derechos humanos y la libertad de culto. En fin, el apocalipsis. Ese grupo del que hablo, al que, como ya lo dije, pertenecen muy pocos, pero la mayoría quisiera pertenecer, es el de los fachos. Odian al presidente, llaman a los empresarios porque creen firmemente que si a ellos les va bien, nos irá bien a todos, aunque se olvidan que en décadas de darle chance a ese modelo, jamás funcionó. A ellos está dedicado el libro, pero a la vez no. Me explico. Se trata de un epistolario, es decir, una serie de cartas dirigidas en teoría a un reaccionario cualquiera, escritas en un tono condescendiente y con el cual se le explica con cifras el fracaso del modelo neoliberal en México, el impacto que ha tenido en nuestra población la falta de oportunidades. Se le reconviene amablemente sin esperar demasiado y se le deja caer de manera sutil que, sin importar cuán ecuánime patriota o demócrata aparente en los medios por ser la derecha, es muy poco probable que vuelva al poder en lo inmediato. Y es aquí donde me reitero en que realmente el decir que las cartas están dirigidas a un facho se trata solo de una alegoría, pues en realidad está dirigido a nosotros los chairos, zurdos, progres, ingenuos, resentidos sociales, paleros, improvisados y demás adjetivos con que se nos denuesta a diario. Cartas a un facho es el retrato de un momento histórico muy puntual al que estamos asistiendo y que lo estamos construyendo entre todos. El libro demuestra por qué el pensamiento conservador es la peor postura que se puede adoptar en estos momentos. Pues resulta que el viejito que vive en el pasado despertó un fenómeno al que llamó la primavera mexicana y que se vive en redes sociales. A través de las redes sociales nos han conocido a nosotros, escritores marginales, que aún así tenemos mucho que decirles. Estamos creando una familia con lazos sólidos, que durante la pandemia se mandó entre sí muchos abrazos virtuales. Cuando nos pudimos abrazar en persona, esos abrazos fueron apretados y prolongados. Escuchar las voces de Ramiro, de Vicente Serrano,
de Rafa Herrera, de Meme Yamel y tantos otros compañeros que le plantan cara al cerco mediático y que están causando la desertificación del espectro televisivo, se ha vuelto una práctica cotidiana y entrañable que sobrepasa las fronteras y crea conciencia alrededor de la justicia social, la igualdad, la dignidad del pensamiento comunitario y la necesidad de que haya oportunidades para todos, desde la niñez hasta la vejez. Lamentablemente para ellos ningún facho leerá este libro, cuyo tono amable es una deferencia que Ramiro les ha tenido para explicarles que las cosas son así y que si se abrieran un poco se descubriría un poco, descubrirían que nuestra visión de un país mejor es la más adecuada para los tiempos de vacío cultural y desigualdad que corren. La relevancia de la labor que Ramiro desempeña como creador y difusor de conocimiento con identidad chaira y sin más interés que dejar registro se ve constatada en este libro que se erige en fiel testimonio del mantra que Ramiro suele repetir y que resulta sumamente adecuado. Señores, nosotros ganamos, nosotros ponemos la agenda. Pero termino con otra, con otro mantra, uno de los que más me gustan, un aforismo imperecedero que solo el autor puede enunciar y para hacerlo se llena de buen ánimo y retrae sus músculos faciales en una enorme y sincera sonrisa para espetar en un sabroso tono ensenadense. ¡A huevo, pinche Miguel! Mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, pues muchos de esos que defienden al INE podrían identificarse en los que están en el otro lado de esta batalla que libramos a diario. Y me parece importante mencionar tu discurso, la columna de Kurt, porque es mi opinión, pareciera que el INE le apuesta a jugar en aquel equipo. ¿Entendió el que entendió, Miguel? Pues primero, gracias, Vicente, por esa deferencia de leer aquí ante la audiencia de Sin Censura ese discurso. Y pues sí, yo creo que el espíritu del mismo, pues es eso, ¿no? Mostrar que hay una clase, no sé si social, no sé si política, porque muchos ni siquiera están conscientes de lo que son, de dónde están parados, y que esa clase, pues, está en contra de nosotros, del presidente, nos tienen una tirria que tú lo pusiste en esos videos tan maravillosos, por cierto, de Ale Salazar, que la felicito como en esa labor inusitada de la reportería de campo, ¿no? Esas muestras de odio que eran para ti y le tocaron hasta el huicha, imagínate, o sea, ya terrible, terrible cómo nos odian y terrible cómo conforme va subiendo la escala social o la escala, digamos, intelectual, si así le podemos llamar, pues simplemente agarran otro tipo de sofisticación. Son menos burdos los ataques, pero son ataques al fin. Son ataques incluso facciosos en el aspecto de que el INE se dé el lujo de callarles la boca, de amedrentar a ciudadanos, como a Eric Gutiérrez, por ejemplo, o Andrea Chávez, en efecto, pero bueno, más a Eric Gutiérrez como un ciudadano como tal. Si el INE supuestamente siempre ha dicho que está del lado de la ciudadanía, supuestamente, y en teoría a quienes tendría que sancionar, pues es a los que cometen delitos electorales, o bien a las personas, a los actores políticos que infringen las reglas de competencia. A eso se tendría que acotar el INE, no buscar ese protagonismo, no llevar esa creencia, que creo que nada más es creencia, y eso de ellos, porque a nosotros ya nos quedó claro que es pura, es palabrería vacía, pero ese eslogan de que salvaguardan la democracia, llevarlo a niveles absurdos, como a ponerles el pie encima a los ciudadanos, en efecto, cuestiones como por ejemplo, a Gabriel Cuadri, pues sí se le inhabilitó, pero por reiteradas infracciones a los códigos, ¿no? Incluso rayando ya en la vulneración de los derechos humanos de las personas, ¿no? El no reconocimiento de los derechos de cierto sector. Y sin embargo, pues ahora el INE pues se pone del lado, evidentemente, de todos aquellos que ya no lo ocultan, ya no ocultan su preferencia por todo ese lado, porque recordemos cómo, por ejemplo, va Ciro Murayama o el propio Lorenzo Córdoba con una sonrisota de oreja a oreja a concederle entrevistas sabroso, entrevistas evidentemente a modo, donde en algún momento sueltan alguna puya contra el presidente y ambos se ríen con un tono de complicidad. Eso no tiene nada que ver con las
las funciones verdaderas del INE, que debieron manejar un bajo perfil desde un inicio, desde que era IFE, cosa que no fue así. ¿A quiénes pusieron? No dejaremos de recordar si el primer director de lo que fue el Instituto Federal Electoral, creado en el 90, pues fue Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Un represor en los eventos de 1968 contra los estudiantes. Y el otro, por ejemplo, que tenemos, que tuvimos, el que le dio el gane a Fox, pues fue José Woldenberg, que ahorita está igual tirado en contra del presidente. O, por ejemplo, ya sabemos, Luis Carlos Ugalde, que fue el que admitió al presentar su renuncia con Felipe Calderón, que de no ser por él, no estaría en esa silla, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor los ciudadanos hemos tratado de sacar a flote la democracia pese al INE, pese a que el órgano que la pregona por todos lados y que ha buscado los mecanismos para que con dinero del erario se les paguen unos ultradoctorados en Júpiter para que lleguen a iluminarnos con su conocimiento en cuanto a derecho electoral. Pese a todo ello, pese a que nos han volteado la espalda, hemos salido adelante como una nación democrática, pero no gracias a ellos. Y creo que sí es un momento en que urge muchísimo, muchísimo la reforma electoral, antes de que pasen más cosas, como por ejemplo la guerra sucia del 2006, que no nada más hubo el fraude, que eso ya está documentado, que mucha gente nos ha dado el testimonio. La misma Laura Barranco nos ha dado el testimonio de cómo estaban confabulados y cómo Bernardo Gómez le hablaba con una cara, con un talante de solidaridad al presidente, y colgaba y vitoreaba la victoria de Felipe Calderón, ¿no? A la hora presidente, me refiero a Andrés Manuel. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta, y después de esa guerra sucia, pues ya vienen, después de ahogado el niño, a tapar el pozo, ¿no? A regular los tiempos de aparición en medios, a regular también las cuestiones en cuanto al conteo de los votos. Pero yo creo que no tendríamos que llegar a eso. Ya están transgrediendo, el INE daba problemas en tiempos electorales. Si ya una institución está dando problemas en tiempos no electorales y buscando un protagonismo que no le corresponde, pues creo que algo hay que hacer con ella. Y yo no lo digo como instigador por parte de los chairos insurrectos, de los autoritarios. No, yo lo digo como ciudadano. A mí no me gusta que mi voto no sea cuidado y que mi voto quede en manos de gente que no me respeta, de gente que no nos respeta. Eso es lo que no cuadra y eso es lo que indigna, y por eso y muchas otras cosas es que necesitamos la reforma electoral. Déjenme poner sobre la mesa otros temas, si me permiten, en esta ronda. Por ejemplo, Omar Fayad, el exgobernador priista de Hidalgo, levanta la mano para la presidencia del PRI, o hasta para abanderar al PRI en la elección presidencial del 2024, siempre y cuando se presenten las condiciones en el interior del partido para que ameriten involucrarse en ambas situaciones. ¿Quién le dijo a Omar Fayad que tiene la capacidad para ser candidato a la presidencia? Bueno, andan desatados en la oposición. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, se destapó como candidato presidencial del PAN rumbo a las elecciones de 2024. Consideró que será un honor ser el candidato panista y de la alianza opositora. ¿Algún comentario, Kurt Harvard, sobre estos destapes? Ah, no, pero esos no son corcholatas, ¿eh? Nada más son destapes. Chingones, porque pues son de la oposición. Por cierto, hoy el presidente se reunió con tres de las corcholatas, bueno, que son las corcholatas porque Monreal sigue diciendo que no quiere que le llamen corcholata. Se reunieron en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo como dato adicional. Mi querido Kurt, escucho tus opiniones sobre esta oposición necesitada de una figura. Bueno, hasta comediantes como Eugenio Derbez ya aparecen incluso en encuestas del periódico Reforma, si recuerdo bien. No, hombre, ¿ante qué estamos? Pues, ¿qué decir? ¿No? Es decir, ¿qué decir a esto? Parece que pues cada vez que hay un nuevo destape,
pues el asunto se va repitiendo, pues primero es como historia, luego como farsa, como dijo la famosa cita, ¿no? Hay Omar Fayad, como mencionas, desde Oaxaca, pues lamentablemente, y pues con mucha pena estamos ahora exportando a Alejandro Murat, ¿no? Que está a punto de concluir un pésimo gobierno de 6 años, terminando pues de desgobernar el Estado como lo desgobernó su papá José en su momento. Y ahora él, a raíz de pues este fracaso de gobierno, pues obviamente porque se alió de manera conveniente con la 4T, ahora pues ya se creen en condiciones de ser no solo presidente del PRI, sino también candidato presidencial. Pues allá ellos, ¿no? Según las encuestas que hemos visto, la oposición está muy mal posicionado. Muy, muy mal posicionado. No me gusta hablar mucho de encuestas porque, pues, lo peor en la política es cantar victoria, ¿no? Y la política puede cambiar y tenemos que ser siempre muy avispados en eso y no estar ahí descansando sobre los laureles, ¿no? Como va la famosa cita. Pero según ciertas encuestas, si la elección presidencial fuera hoy, Morena podría ganar incluso más de los 52, del 52% que ganó en el 2018, ¿no? Es decir, podría haber, junto con sus compañeros de sus aliantes de alianza, y podría ganar incluso más, es decir, puede ser refrendado con un mayor margen, ¿no? En ciclos anteriores siempre se veía que la oposición pues ya estaba empezando a formar grupos alrededor de uno u otro candidato, ¿no? Se perfilaba a alguien, ¿no? En 2018 vimos esto, que pues había esos precandidatos ya más o menos bien definidos ya para esta etapa, ¿no? Pues en el ciclo anterior vimos cómo Televisa fabricó un candidato, ¿no? Es decir, creó un candidato, ¿no? Su testaferro, Enrique Peña Nieto. Eso desde su boda en el 2010, bien 2 años antes de las elecciones presidenciales de 2012, ¿no? Entonces, normalmente en ciclos anteriores veríamos ya con 2 años antes de la elección ya pues empezar a ver pues ciertas fuerzas constelándose alrededor de uno o dos candidatos, ¿no? Ahora no vemos nadie, no hay nadie, ¿no? Es decir, y por eso vemos esas tentativas de personas realmente de las ligas menores, ¿no? De intentar pues agarrar pues las riendas de una coalición pues decapitada, ¿no? Sin liderazgo, ¿no? En este respecto. Otra vez repito, no hay que cantar victoria y hay que ser muy, muy, muy consistentes en seguir con la transformación justo en este momento más crítico que es ahora, ¿no? Es más fácil aprobar leyes y programas en los primeros años de un gobierno, pero en la segunda mitad del gobierno se vuelve más difícil y la posibilidad de estancarse siempre está, ¿no? Entonces, esto. Nada más quería mencionar una última cosa acerca del INE, ¿no? Si puedo, muy rápidamente. Claro, 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 claro. Creo que es importante recalcar también que el INE no solamente está abusando de la figura de violencia de género, ¿no? Que ya de por sí me parece muy, muy vil y muy ruin, sino que mira lo que está haciendo con Alina Duarte, aquí mismo de Sin Censura, ¿no? Se supone que en todo el mundo la idea de la democracia es alentar la participación ciudadana. Se supone que esta es la meta de la democracia en cualquier país, ¿no? Excepto el INE de México, donde solo aquí puede ser castigado por participar en la política, por promover una consulta, ¿no? Por promover un plebiscito, por promover la democracia participativa. Esto aquí resulta ser mal, un castigo, porque solo el INE tiene un monopolio sobre esto. La idea de que solo el INE podía promover las consultas era para hacer que las grandes empresas y los grandes poderes fácticos no entrara ahí con su dinero para distorsionar el proceso de las consultas. Jamás fue concebido para limitar o condicionar o frenar la participación ciudadana. Por Dios, de eso se trata la democracia participativa. Esto se entiende universalmente, ¿no? Que la idea es alentar la participación ciudadana, excepto el INE de México. Aquí
pueden incluso castigarte por participar en la democracia. Mientras tanto, Ciro Murayama estaba ahí, por ahí, por allá, en eventos públicos, hablando en contra de el plebiscito, hablando en contra de participar en la consulta. Esto también es igual de ruin y me parece, no sé cómo decirlo, es decir, ¿en qué país un instituto electoral está castigando a personas, está persiguiendo a personas por querer participar en el proceso democrático? Es muy triste, creo yo. Bien dicho, Kurt. José Alfredo, esta oposición, lo hemos dicho, no trae con qué rumbo al 2024 y no veo de dónde vaya a sacar a un candidato o candidata. ¿Cómo ves tú estos destapes? Destapes que, pues que son de risa. Por eso es que en este caso Ricardo Monreal pues también utiliza esto pues para hacer como que podría ser, como que si no, debemos recordar en un discurso de Noroña en la Cámara de Diputados cuando dijo que precisamente no tenían candidatos y Xóchitl Gálvez gritó Monreal. Y entonces dijo Fernández Noroña, mire qué bien que ya están ustedes pues sacando a sus candidatos. Entonces, pues bueno, siempre ha habido ese juego. Y también pues el senador Monreal lo aprovecha mucho pues porque también ve totalmente flaca la caballada de la otra parte y hace estos amagues, ¿no? de decir que él como quiera va a ir en la boleta y que etcétera, etcétera. Entonces, como bien dice también nuestro presidente de la República, cuando hay huecos en la política, cuando hay huecos en el poder, suelen llenarse. Y entonces, pues bueno, aquí estamos viendo que gente del mismo movimiento podría llenar esos huecos tan hondos que tiene la oposición. Y creo que eso es en lo que debemos centrarnos porque como que vienen muchos tiempos de traidores, Vicente, vienen muchos tiempos de gente que por interés personal se quieren rebelar contra el movimiento o se quieren hacer para un lado del movimiento. Y creo que eso es lo que debemos de tener en la mira, que ante la falta de propuesta, que ante la falta de liderazgo, que ante la falta de todo que tiene la oposición, también puede haber, pues por ambición personal, gente que le brinque para el otro lado, Vicente. También vamos a escuchar las opiniones de Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel. Pues ya se está destapando, digamos, no destapando evidentemente la gente, sino se está destapando pues el hambre de poder. Fíjate que dentro de las cantaletas que había en los medios durante al menos tres campañas en las que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se decía que él estaba enfermo de poder, ¿no? Acuérdense. Pero pues yo creo que los que sí están, tal vez no enfermos, porque a lo mejor no lo han ejercido de ese tamaño, ¿no? Pero más bien están hambrientos, en el sentido de haberlo ejercido, sino están ansiosos, más bien ansiosos de poder, a eso me refiero. Pues sí, lo que vemos aquí es que vale más el ansia de ejercer el poder o de tener el poder para ti mismo, que toda esa palabrería de ser un hombre de partido, de formar bloque, de ser el consentido del presidente, así lo verbalizaba Monreal, ¿no? Y sobre todo, pues ya lo vemos que también creo que no es un político con el respeto que me merece para los tiempos que corren, porque no es frontal y directo, y frontal y directo no quiere decir grosero, no quiere decir ni procaz, ni tampoco que sea muy echado para adelante, ¿no? Como esas subcriaturas que nos entregó Movimiento Ciudadano y que la gente se fue con la finta de eso, de que eran disque muy directos y que ahora pues están gobernando sendos estados donde ya hemos visto múltiples desgracias, ¿no? Y pues lo seguimos sufriendo en todo el país. Pero considero que la forma, la retórica de Monreal en esa entrevista que te concedió, pues es una retórica que
que no dice nada, o sea, no te está diciendo nada, parece que te quiere dormir, parece que quiere convencerte de que te afilies al PRI, casi, o sea, parece que estamos oyendo a Salinas, está en otro siglo, está en otra cúpula. No es el lenguaje que el pueblo necesita en este momento, y cuando digo directo me refiero a que el presidente pues empezó a llamar las cosas por su nombre, le empezó a decir corrupción a la corrupción, chayote al chayote, empezó a decirles hipócritas a los neoliberales, a los fifís. Eso les dolió mucho, pero evidenció también demasiadas cosas que hicieron que cambiara el panorama político de México. Entonces, pues, desde ahí, ¿no? Desde sus pataletas que está haciendo Monreal, pero también desde el lenguaje, desde su retórica, que es una retórica, como les digo, desgastada, una retórica que, pues, no convence. O sea, no es la retórica frontal del presidente, no es con el respeto que me merece, lo reitero, Monreal, pero no es la misma retórica y la misma dinámica que traen aquellos a quienes se les ha nombrado corcholatas. La verdad es que no es porque estén más cercanos al presidente dentro del gabinete o bien ejerciendo un cargo tan importante como el de la Ciudad de México, sino que simplemente pues han entendido mejor, han sabido leer el obradorismo de otra forma, y pues tal vez por eso, no solo el presidente, ya dejen ustedes del presidente, sino nosotros, el pueblo, tal vez por eso pues los vemos más como continuadores del proyecto obradorista, porque es eso, continuar el proyecto obradorista, y pues la verdad es que a quien traiga una mentalidad más tipo Salinas, pues le queda muy grande la palabra obradorismo. Y pues le reitero una vez más, para que no se tome a mal, pero con el respeto que me merece Ricardo Monreal, el obradorismo le queda sumamente grande, y no lo digo de manera despectiva, sino que simplemente pues no es compatible con esa corriente política, y lo peor es que al darse cuenta de que no es así, lo hace todo lo contrario a lo que debería de hacer, ¿no? Debería ser más acomodaticio, más pragmático, y hace todo lo contrario, ¿no? O sea, se diferencia, se distancia cada vez más, y entonces pues nos da la razón. No es compatible con el obradorismo, y que le haga ojitos Xochitl Gálvez, pues tampoco es una señal que debemos tirar en saco roto, por ejemplo. Mi querido Miguel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, te vea, te escuche y te lea? Muchísimas gracias, Vicente, como siempre, por tu apoyo, y a los compañeros y a toda la familia de Sin Censura. Gracias, por cierto, por precisamente esta exposición que uno tiene, que le abren las puertas, le abren los micrófonos de un espacio que yo digo que es punta de lanza y no es un cebollazo, es que sí es punta de lanza, y te lo he dicho de frente ahora que tuvimos la oportunidad de convivir. Y pues eso nos está dando, pues, digamos, cabida para un proyecto distinto, que es mi canal, que se llama Al Aire con Miguel Martín, que es un esfuerzo sí de periodismo, pero también de difusión cultural. Esta noche de lunes literario, pues estamos igualmente de pipa y guante, porque pues abordamos una obra con el querido Chairo Mayor, con Ramiro Padilla, abordamos Don Quijote, que pues no es fácil aventarse ese tiro, pero pues lo vamos a hacer hoy a las aproximadamente 10:40 de la noche ahí en mi canal Al Aire con Miguel Martín, el lunes literario, para abordar el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También pues pueden leer, como ya bien lo refirió Vicente, pues mis artículos en Regeneración MX, tanto de periodismo como de cultura. También, por cierto, pues me pueden buscar en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y en Twitter como @MiguelMartínFe. Y pues siguiendo los pasos, porque es un hábito y es algo que me gusta hacer, y que pues dentro del periodismo tenemos a lo mejor esa facultad, pues ya entregué mis textos al editor de Ramiro para que próximamente esté sacando un libro que será la compilación de todos estos escritos de Regeneración y un poquito más de cosas que espero sea bien recibido por toda la familia Sin Censura. Muy bien, pues felicidades, Miguel Martín, mucho éxito. José Alfredo, también invitemos a tus trincheras, que por cierto andas con todo, ¿eh? José Alfredo, ¿me escuchas? Gracias, Vicente. Pues bueno, en Twitter estoy como Gutiérrez Falcón, @GutiérrezFalcón. En Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón. Y bueno, esta plataforma que acabamos de abrir, que se llama BazarMX.community, en donde pueden ver nuestro material en esta página. Estamos apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. Y pues bueno, lo estamos tratando de hacer de una manera creativa y eficaz. Entonces
los invito a visitar bazarmx.community. Es una comunidad creativa y de negocio. Y pues bueno, también escribo los viernes, una columna en Los Reporteros MX. Y pues bueno, ya dándole las últimas sobaditas al texto para mi segundo libro, que espero también les sea de su agrado. Andan con todo, les digo que andan con todos, con todo y todos. Mi querido Kurt Harvard, cerremos invitando a la gente a Tus Trincheras, obviamente para que lean el artículo completo en la revista Sentido Común y todo lo que tienes que ofrecerle en diferentes trincheras a la audiencia de Sin Censura. Sí, muchas gracias, Vicente. Me pueden leer en Sentido Común, la columna que empezaste a leer, ahí está completa. Ya la tengo en mi Twitter es @KurtHackbarth y pues pueden encontrar mis columnas ahí en Sentido Común. También escribo en la revista Jacobin, ¿no? De manera mensual. Ahí subo todo a mi Twitter. También, como hemos platicado, tenemos un editorial que se llama la Editorial Matanga, editorialmatanga.com, y ahí publicamos cuento y novela de autores emergentes, voces nuevas. De hecho, acabamos de regresar de una gira por CDMX, Querétaro y Guanajuato. Me dio gusto conocer a varios de ustedes en ese camino. Me encanta, me gusta mucho eso. Este fin de semana, este sábado, vamos a estar en la Biblioteca Nacional. Vamos a tener un stand ahí, va a haber una feria ahí de encuadernación, porque también tenemos el editorial y también tenemos un taller de encuadernación, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar en la Biblioteca Nacional este sábado, si quieren pasar a vernos. Luego, ¿tu premiación es este domingo, Vicente? Así es, mi querido Kurt. Pues a ver si paso ahí a felicitarte, ¿no? En persona. A ver si puedo. Me encantará verte. Perfecto. Pues ahí nos vemos en CDMX. Te mando un abrazo. Gracias, Kurt. Gracias, José Alfredo. Miguel Martín, que descansen. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Buenas noches. Nos vemos el domingo. Claro que sí, nos vemos el domingo para que arda uno que otro de esos odiadores de Sin Censura y de su servidor. Bueno, nos vamos a despedir, ya es tiempo de irnos a comer algunos, a cenar, otros a descansar. Son ya casi las 10 de la noche con 30 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Recuerda, a las 6:30 de la mañana lo espera Toño Ruiz con el previo de la mañanera y las noticias más importantes. Obviamente la mañanera también en nuestros canales Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Por lo pronto, que descansen, que Dios nos bendiga a todos y que pasen excelente noche. Vámonos, muchachos. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.